Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Déjenme encontrar la musiquita, acá está. Sí, señor. Olis, ¿Qué va? Y si no me equivoco, si no me equivoco, tendría que modificar estas cosas yo. ¿Me va? ¿qué cosas? Los filtros del audio para que no haya problemas con la música. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Okay. ¿Todo bien? Ustedes, chicos, ¿cómo están? Sí, básicamente es eso. Ready to die. Fantástico. Qué bueno que puedan practicar acá si después lo aplican, digamos, el conocimiento. Pues sí, que mañana también no espera la misma, ¿no? No sé. De vampiro no me hago responsable en absoluto. Bueno, en cualquier campaña vuelvo como la chica Ubu, ya les dije que Bueno, espero que mueran en vampiro. No, ni siquiera. Ay, ¿te imaginas? No, porque yo estoy de productor ahí horrible. Pobre Lordi. Hola a todos, ¿Cómo andan? ¿Qué bienvenidos. tal? ¿Qué tal? Bueno, sean bienvenidos a la sesión número 2 y final del Escuadrón Avalancha. Una spin-off, no sé cómo llamarlo, porque es Recuerda. una precuela que nos da un vistazo previo a lo que es la historia del mundo Anurem antes de empezar la aventura. Que tenemos, La aprovechando que Krina definición está. ¿Cómo? de Lu de Rogue One me parece que es bastante Rogue acertada. One. ¡Ah, claro! No lo había entendido la otra vez. Y si me reí, fue solo por compromiso, pero ahora caí. No voy a mentirle con esa Hola, cosa. Arena. Rogue Gracias, One, Adria, qué claro. considerado. Le vamos a contar a Sabri para tu nutria. Bueno, vamos a los anuncios. Les voy a decir yo rapidito. Gracias a todas las personas que pasaron ayer por el DM Responde. Estuvo re bueno, hace un montón que no hacía uno. Un montón de preguntas. Para tener el diferido en nuestro canal pronto. Recuerden que estamos ante los últimos que subiremos a nuestro canal de YouTube. Estamos llegando a los 80, 90, por ahí. Así que después van a quedar en Twitch. 94. 94, o sea, a los 100 se quedan en Twitch. Este sábado 17 íbamos a hacer el stream de manualidades, pero debido a situaciones de conocimiento público que está atravesando la ciudad de Rosario, vamos a moverlo para el domingo 25 a las 2 de la tarde y lo vamos a dejar ahí. Para los que no estén enterados, hace varios años ya venimos con un problema ambiental grave en la ciudad y nos pareció responsable asistir a la convocatoria para ayudar a hacerlo visible. Así que posponemos un fin de nomás. Y de paso, si estaban buscando cositas de rolito, les mostramos que pueden encontrar en la tienda de WJ Láser, dejando su link en el chat ahora mismo, lo pueden encontrar. Ahora vamos a hacer un breve. Una breve sinopsis de lo que está pasando en Rosario, después de los anuncios. El domingo 18 vamos a andar por el evento del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que se celebra en Rosario. Vamos a pasar a saludar y chusmear qué cositas pueden encontrarse por ahí. Así que si están por la zona, esperamos verlos y que vayan a jugar el rolito con la gente copada de todos los grupos que hay. Y como embajadores de D&D Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar. Hacer preguntas de mecánicas, compartir memes, discutir, chusmear, de todo, y un montón. Así que les dejamos el link en el chat. Para quienes no sepan, Rosario tiene un río donde se termina la ciudad. Del otro lado del río empieza la otra provincia, que es Entre Ríos. Y las personas, alguien, ¿no? Hay muchos nombres dando vuelta, pero hay gente que va y prende fuego los humedales de esa zona y el humo viene a la ciudad. El martes sobrepasamos los límites máximos de contaminación y estamos respirando humo sin parar hace mucho tiempo y no da para más. Estamos recontra re cansados, es lo peor que hay. Si buscan fotos, van a ver, es un asco. Nos levantamos todos con la garganta seca, tosiendo, con la nariz también seca, llenos de mocos, de enfermedades respiratorias, un montón. Y esto afecta sobre todo a las personas más débiles, la gente mayor, bebés, niños. Es un desastre. Y nadie está haciendo nada, así que se terminó. Vamos a hacer lo que podemos nosotros hasta que dejen de prender fuego. Es ilegal, probablemente lo es, pero no hay solución aparente en el futuro cercano. Mientras tanto, vamos a aprovechar. ¿Ustedes quieren decir algunas palabras sobre esto? No, que básicamente así no se puede vivir y también todo el impacto ambiental, digamos, los humedales son un área que tiene que estar protegida y que tiene que estar cuidada y que provee, no solo provee oxígeno, sino que hay animales, hay una fauna, es, digamos,
Y por eso justamente es tan interesante bueno, la gente que la prende fuego para hacer negocios, ¿no? Lo único que voy a decir es que ojalá tuviera un martillo en la vida real. Si no lo hacen por nosotros, al menos háganlo por los carpinchos. Al menos por los carpinchos. Ya que todo el mundo ama los carpinchos están muriendo quemados vivos. Cada vez que prenden fuego en las islas. Tortuguitas, pájaros. Sí, sí, un montón, es un desastre. Pero bueno, vamos a distraernos un poco de todos estos problemas jugando el rolito. Vamos a morir. El rolito. Iba a decir algo horrible, como que lo íbamos a incendiar, pero. Vamos a la intro y después a la escena del capítulo anterior. Ahora sí, volvimos. Como es de costumbre, nuestras sesiones empiezan con la escena del capítulo anterior, de esto se encargan los jugadores. Quiero agradecer a Bachi por los overlays y la intro que nos hizo para estas dos sesiones maravillosas. Y vamos a empezar entonces, cuando quieran. Caballo con esteroides, más respeto con los carpinchos, por favor. Caballo con esteroides. A mí. Sí. un poco que sí. Ay, son muy tiernos. Bueno, pero lástima que en nuestra sesión no hubo carpinchos. Ni va a haber. No. Estaría bueno, enanos de los pantanos, que monten carpinchos, ¿eh? ¿Sabes qué? Sería buenísimo. O monturas para medianos. Ahí va. Listo, te lo tiré, León. No sé, pensarlo para Nurem. Encima los carpinchos son re piola. Son una masa. Tienen alto carácter. Pero no se moverían nunca. Capaz que debería, debe ser, o sea, me imagino. Ahí viene el Animal Hand, digamos. Me imagino, claro. Pincho ahí. Una profesión de enanos dedicado a entrenar carpinchos, porque hay que ser especial para entrenar carpinchos. Bueno, conocimos al Escuadrón Avalancha de una manera bastante. Quizás está el Escuadrón Carpincho. Bueno, no. Capaz que sí, ¿eh? Arrancamos escalando un glaciar, donde había un nido de grifos, donde casi nos mata Val. No. Al muy estilo la era de hielo. Pero sobrevivimos, sobrevivimos. Pero, para morir hoy. como que a medida que fue pasando eso de lo de la escalada, conocimos un poco de cada uno. Después en la pelea se conoció bien qué onda, qué es lo que hacen, en qué están más especializados, pero la... Lo importante del Escuadrón Avalancha es que es un escuadrón de elite de enanos durante la guerra de Manarrón y Siramor, que se encarga de emboscar y meterse en estos lugares de alto riesgo como para terminar estas misiones, en este caso liquidar generales. Cirugía. Sí. Cortar por lo sano, dicen. Es una forma elegante de decirlo. Y logramos subir ese iceberg. El coso gigante de hielo. Y la idea es que estamos recorriendo este camino, este trecho, para llegar a un fuerte en el que tenemos esta misión de eliminar a un general enemigo y rescatar a todos los enanos que podamos encontrar ahí. Sí. Y antes llegamos a este lugar donde antes teníamos un festival relindo de enanos que le daba como la bienvenida al otoño, a la primavera, no al otoño. Y lo encontramos todo roto y fue horrible y fue re triste esa parte. Sí.
Profanado hecho, con malicia. Sí, con muy mala intención. De hecho, había un enano encadenado, el cadáver de un enano encadenado. Y ahí es cuando me parece que Val se sube un árbol, ve humo, y ahí sabemos que la dirección hacia el fuerte está allá, que todos conocemos, pero nadie nunca fue en vivo y en directo. Seguimos avanzando. Mando a Bla a ver si hay tieflings. Bla es el dragoncito que tiene Don, mi enana. No hay, así que creo que ahí lo que hace Val es tirarse directamente sin contarnos ni a Bab ni a mí. Voy a investigar a ver si hay una entrada secreta. Se hice uno con la sombra, porque esta persona dijo que es imposible. Y tenía que demostrarle que estaba equivocado. Vigiloso hasta para nosotros, ¿no? Sí. Claro, tal cual. Y ahí fue cuando descubrió la escalera, ¿no? Sí. Que nos salvó las papas de esa escalera, la verdad. Sí, porque si no era entrar por la puerta principal a los tiros. Y eso no iba a terminar bien. Va, no, no está terminando bien la cosa igual, así que simplemente hubiésemos adelantado un poco nuestro destino. A que no le vamos a escapar. Porque adentro tuvimos una breve pelea con tieflings que estaban intentando usar magia, pero fallando, no les salía bien del todo. Pero una vez que logramos derrotarlos, encontramos, creemos, a la cosa que le estaba dando su magia, tal vez, que era un demonio encadenado en el piso. Hay un libro de magia, rituales, órdenes, recetas, andás a ver, no lo podemos leer. Capaz que un libro de autoayuda para tieflings. Así que bueno. Puede ser, me imagino mismo, teniendo su propio demonio. Sí, sí, va a decir, me imagino. Contacte, llame ya en caso de que necesite ayuda. Y línea telefónica directa al infierno. Claro. Y era página Graciel, de... Ustedes son muy chicos para conocer los resúmenes Leroux. No importa. Cuando terminamos nuestras batallas super heroicas contra estos tieflings que nos dejó medio que en las 5 de última, ¿no? Por ahí, escuchamos cómo vienen refuerzos encabezados por este general super peligroso al que nosotros tenemos que derrotar. Que al parecer es una Dragonborn a la cual nosotros tres no conocemos, pero la reputación la precede al parecer, porque sabemos que se llama Vidarliana. El dragón del infierno. Fue medio... Y hasta ahí llegamos, con la revelación de que... Estamos en el... Yo tenía la esperanza de que estuviésemos en paralelo, ¿no? No. Y hasta ahí llegan, chicos, de ella, dice Leonora. Una bola fue inmensa en la cara, no la van a poder esquivar dos veces. Bueno, bien, sí, hasta ahí hemos llegado. A ver, musiquita. Es medio raro ahí, ¿no? Ah, porque está mal puesto esta parte de acá. No, está bien puesto esa parte de ahí. Dejé acomodar un poquito ahí. Ahí está. Ah, y acá tengo tuki. Y ahora musiquita de montañas, invierno y de amor. Y de amor. Yeah. Y de cosas que van a pasar. Ay, Dios. Yay. Yo voy a decir que el mate ahora es canon, porque lo tenemos a Val tomando mate. Pueden tomar mate los enanos en las anoremias. Con un amigo tenía una campaña que el mate era canon. Había un monje que buscaba así las hierbas. Qué hermoso. Yo me acuerdo de jugar una de pibe en la que las pociones eran mates. ¡Wow! Cool.
Entonces uno de los componentes del químico era la yerba. Ay. Está bien. Tal cual. Bueno, ahí debería escucharse bien todo. No, este no, León. Está. Perdí mi montaña. Es complicado. Hay que poner montaña. ¿Eh? Sí. Tengo una lista de reproducción que dice montaña y toda la música dice montaña, de noche, de día. Ah, está. Ahí va. Qué bonito. Y después tengo uno que dice Winter Woods. Bosque. El invierno. Ahora sí. Yo también quiero ver eso en nota. Como bien explicó acá el grupo, en la sesión pasada los enanos recuperaron el fuerte, recuperaron este lugar tan importante para su cultura, porque, como saben ellos, es el último lugar que tienen controlado antes de la Tierra Plana, que es el terreno no montañoso que ellos aman hogar. Habían tenido un encuentro muy interesante con estos tieflings que usaban esa magia rara con el demonio presente, el cual sigue encadenado en el patio del fuerte. Y ustedes, principalmente, perdón, Bachi o Don, tiene el libro ese. Está envuelto en un montón de telas tiefling, no lo volvió a tocar, ¿eh? Está bien. Avisó por si las dudas, Don no quiere tocarlo. Desde las murallas se ve el escuadrón este de tieflings. Se ven también que son varios, son como 6 o 7 tieflings. Y bueno, ya gana entre ellos. Que cada tanto suenan un cuerno y lo que ustedes estuvieron viendo es que estaban esperando una respuesta. Eventualmente, al no recibirla, se quedaron ahí. Están muy atentos a los movimientos del fuerte y sospechan que está pasando algo adentro. Desde su escondite lo ven perfectamente, pero no hay ningún tiefling para devolverle la llamada. Lo que les da a ustedes un poco de tiempo para organizarse. Ahora mismo se encuentran en silencio en el patio del fuerte con el demonio al lado. Encadenados y están evaluando sus opciones. ¿Qué van a hacer? Bueno, chicos, escúchenme. ¿Qué sí. tan malo sería que rompamos las cadenas estas? ¿Cómo las querés romper? Con tu martillo y mucha fuerza. ¿Vos querés liberar a un monstruo en este momento? Lo tienen encadenado por algo. Pero es que no es solo un monstruo común y corriente y Don lo mira como nerviosa. Es un demonio. A esto le rinden culto. ¿Y qué harías? ¿Puedo ayudar a ustedes? Capaz que va y los mata. Capaz que voy y los mato. ¡Pues no te metas! ¡Val, se está metiendo en tu cabeza! ¡No! ¡Está susurrando! ¡Está acá al lado nuestro! No sé ahora. No sé. Me genera mucha confusión. Se acomoda un poco. Esos brazos largos que le quedan medio colgando al estilo señor Ben, los apoya en el suelo. Se inclina más hacia adelante, casi poniendo su cabeza a la altura de ustedes. Y por arriba, el aguijón de él se balancea. Ok, pará. Esto es la de mi hoja personal. ¿Qué? Quiero ver a este demonio. ¿Puedo saber algo de este demonio? ¿Qué te gustaría tirar para saber de este demonio? Para que me mejore el personaje. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Es un enemigo al que yo tengo ahí, como se ve muy presente. A un demonio, fins, los tengo ahí. Entonces yo me imagino que puedo saber algo capaz de ellos. Don está intentando rascar el piso de la misma manera que está intentando rascar Bachi ahora. Está bien, bueno. ¿Con qué
de tu personaje, digamos? ¿Con qué buscas ese conocimiento? Con mi martillo. ¿Te vas a pegar hasta que te entienda? Es un tipo de prueba, en todo caso. Bueno. No, a ver, quiero intentar hacer lo mismo que hice afuera en la nieve, a ver si siento algo así como, no sé, una vibración, de un cosquillón en el aire que pueda tirar, a ver si me suena de algo, si hay alguna data que nos pueda servir de... Ah, ok, entendí. ¿Podés tirar historia o arcana, digamos, si es lo que vos querés? Porque eso ya lo sabes. Arcana, ¿no? La esencia del demonio ya la tenés ahí. Historia. Ok, bueno, vamos a tirar historia. A ver qué sé de esto. Ah, no sé nada. Vos lo mirás un rato largo. Ah, te rascás la cabeza un rato. Paxolote también te ayuda a pensar poniéndose tus patitas en tu cabeza y te masajes y no se te cae una sola idea. Vos estás seguro que lo que viste es lo que sabes. Es un demonio con huesos. Es un demonio de huesos. Mientras Don está tratando de, no sé, de derretir la nieve que tiene delante suyo. Sí. Babrin, suponiendo que este es un castillo enano, me gustaría saber si hay algún tipo de armamento en las alamenas, si hay algún cañón, alguna cosa. Sí. Hacé una tirada de percepción con ventaja. Dale. Diez. Bien. ¿Vos estás seguro que hay? La forma en la que está construido esto te distrae un poco y te confunde, pero sabes que deberían estar abajo, sobre todo la parte del armamento. En cuanto a cañones y demás, lo que encontrás es lugares donde había catapultas en las partes de las murallas que fueron desarmadas, que seguramente estén abajo. Pero armar una catapulta entre tres enanos, para sacarla ahí abajo, transportarla arriba. ¿Negociamos los mejores tres enanos? No, yo no digo que sea imposible, digo que es difícil. Mientras tanto, el demonio... Decime. No. El demonio que se les acercó a ustedes... les dice... Ey, yo no puedo ayudar. No puedo dar magia como ellos tienen. No, esas cosas raras no me interesan. Puedo pelear a su lado. ¿Y por qué lo haría? Se mira a la cadena. A nadie le gusta esto. Ese es tu problema, vos te metiste en eso. Sí, no estamos acá para ayudarte a vos. No, están para recuperar el fuerte. Yo quiero que recuperen el fuerte también. ¿Por qué? Porque si lo pierde me van a agarrar los tiflings una vez más y me van a usar para tirar hechizos estúpidos a gente que no tiene nada que ver. So, yo me acerco a mis compañeros y en enano les digo, pero, o sea, el enemigo de mi enemigo podría ser nuestro amigo. ¡Pero Val! Y te agarra y te sacude. ¡No! ¡Es un demonio! Pero no tengo más argumento. Ese era mi único argumento. Yo tampoco tengo argumento. Elabora para más. No. Miren, acá abajo debería haber cañones. Deberíamos aprovecharlo. Ellos tienen una sola entrada, en realidad. La escalera la dejamos puesta o no la dejamos puesta. No, la escalera está re escondida. Solo la podían encontrar los enanos o gente que sepa, digamos. Ok. Tenemos que aprovechar el cañón. Tienen solamente la puerta de entrada. Necesitamos defender esto de alguna forma. Después lidiamos con el bicho este. Bicho le queda grande.
capaz alguno de nuestros, no sé, sacerdotes sepa cómo mandarlo de vuelta a su esposo o lo que sea. Puede ser. Vamos, vamos. Okay, y bueno. Como que activo para el subsuelo. Vamos todos, dejamos este acá solo. Sí, yo no me quiero quedar con él. Yo me podría. No, vos no te quedas solo con él. Querías liberar. Tenías buenas intenciones, te lo concedo. Gracias, gracias. Pero las buenas intenciones pueden tener espinas, como las rosas. Tal cual. Muy bonito ese tipo. Ella está muy seria diciendo eso y haciendo así. Bueno, vamos, vamos. Ok, vamos los tres, los cuatro. Y Mirola. Sí, sí, sí. Van en todos. Me van a dejar acá. Tal vez les puedo avisar a los otros. Alguien debe quedarse conmigo. No podés hacer nada vos, porque estás ahí atrapado con esas cosas. No lo saben. Sí, sí lo sé. Si te quedas quieto, quizás después te ayudemos. Si pudieses liberar solo, ya lo habrías hecho. Si tanto te molesta estar metido entre los asuntos que tenemos entre ellos y yo, ¿por qué insistí tanto en quedarte acá? Entre nosotros. Entonces, espera y después vamos a ver. Se cree que está hablando con Tiflins. No sabe nada. No. ¿Te van todos entonces? Sí. Sí. A ver. Les voy a pedir que en secreto, en privado, ¿sí?, me manden a mi WhatsApp. Quiero que me digan cuál ustedes de los tres enanos consideran que es el líder del grupo. ¿Cuál de ellos consideran que es el líder? Ok. Bien. Está bien. Entonces, voy a pedir una tirada de. Tengo esto abierto y me voy a confundir mucho. Ay, ¿cómo vas a hacer los de salidas? Valen quiere una tirada de percepción. Chanan. Interesante. Bien. Como se dan vuelta todos para irse del patio y dejarlo solo al demonio. Te das cuenta que tus dos compañeros están marchando fijo en su idea de ir abajo las armas que vos propusiste. Que habría que armar algún tipo de defensa. Pero también te das cuenta que no tener un ojo en el enemigo que está en las puertas puede ser un problema. Si desaparecen, si se van a un lugar que no saben dónde están, y hacen algo mientras ustedes están abajo levantando los cañones, ¿qué va a pasar? El demonio tiene razón. Ahí debería quedarse arriba. Así empezamos. ¡El demonio tiene razón! Famosas primeras palabras de un Warlock. Sí. Cae en Babrick la decisión esta. Sus compañeros no se dieron cuenta ni a palo del peligro que fue. Don. Lavándose las manos. Te podés quedar. No, dije que no quería quedarme acá. Necesitamos a alguien viendo qué pasa. No podemos bajar. Si después esta cosa se mete en mi cabeza y los mata a martillazo, va a ser tu problema, ¿eh? Yo voy a avisar. Tenés la voluntad suficiente como para resistirte. Sí,
Ay, por sí, 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 sí. Todos creen que Don tiene la voluntad suficiente. El otro se metía de... una pared de hielo. Y vos me mandás ahora estar aquí con este coso. Sí, me mientras digo mejor, todo esto, está arriba de mí, de mi cabeza, bla, imitando mis movimientos así como no. Sí, justamente. Dos pares de ojos, además, van a servir un montón. No podemos dejar a Val. Tiene buenas intenciones. Sí, pero es lo único que tiene. Todo esto está al lado de Val. Sí. Estás celoso de mi melena. Lo sé. Estás porque vos no superas que tu pelo y tu barba no son tan gloriosos como los míos. Lo sé, por eso no me ofendo. Sé que lo son mío es una decisión estética, lo tuyo viejo está perrastroso. Ok. Vamos, vamos abajo. Bueno, basta, porque les voy a dar con un martillo a los dos, como la vez que tuvimos que rescatar a esta piba que estaba ahí. Basta. Me quedo acá, pero no tarden, porque si tardan me voy. A pelear contra los Tiflin afuera ya sola. Bueno. No. Me quedo. Don se va a quedar sentada en canastita. Agarrando el chabón. Pero con la espalda contra la pared al lado de la entrada y la salida. Por las dudas, el plan era que miren al enemigo. El demonio no. Ah, el demonio no era, era el enemigo. Por la duda. Pero tengo que quedarme ahí. Y bueno, y voy a ir y volver entre las dos cosas terribles que hay ahí. Bueno, entonces vamos derecho con los enanos que van a bajar. Davrin y Val tienen una misión. Estaban decididos a que mientras Don defiende, o por lo menos hace guardia, iban a ir a la parte del armamento del fuerte a buscar provisiones o algo para que proteger. Recorren los salones del fuerte. Por suerte están intactos. Todo lo que es la vida de los enanos está bien ahí marcado. Está todo como si fuera parte de su hogar. No cuesta mucho reconocer qué es qué, dónde es el lugar correcto. Así que recorren los caminos y finalmente llegan a un salón grande con armamento, pero escuchan un ruido metálico más adentro, profundo, adentro del suelo. Ustedes son constructores subterráneos y escuchan pling, pling, pling. ¿Escuchas eso? Sí. ¿Te suena de algo? No. Más abajo, digamos, donde estamos nosotros. Más abajo. Hay más abajo, dice. Eso seguro, lo saben. Probablemente los cimientos de este fuerte lleguen subterráneos. Sí. A ver, aguantá que voy a revisar. Me quiero hacer uno con las sombras, Leon. Dale. Porque puedo. Me lo pondría, pero me parece que ya... Sí, no. No hay lugar a debate acá. Hace tu tirada de sigilo, entonces. Vale, empieza despacito a deslizarse entre los lugares. Y vos lo ves desaparecer en una esquina. Y va derecho a la escalera que baja. Silencio y sabiento mortal. ¡Bosh! Exacto. Y así, bueno, mientras... Cada uno de los... ¿Y mientras qué? Voy a preparar, digamos, más cosas para llevárnosla. Dale. Convenientemente, los enanos no solo construyen y preparan armas muy copadas, sino también los transportes para ellos. Así que tenés una suerte de carrito que también tiene ruedas preparadas para ir en rieles. Así que, digamos... ¿Qué tipo de shopping?
Claro, vas preparando sacos de pólvora, balas. De chocho, ¿no? Porque digamos, yo creo que de pólvora y de güey. Sí, sí, claro, tal cual. Y así, cada uno de los enanos quedó separado. Era tu plan desde el principio. No. Sí, que no, que no. Ton. Estás ahí sobre la muralla. Los tieflings que se asoman ahí abajo siguen intentando a ver qué está pasando. Haceme una tirada de percepción. Ah, y vos tenés además. Sí, ventaja. Acá. Acá. O sea, le adhiero mi proficiency bonus. Es duplicado cuando hago tiradas de este estilo en el terreno este. Dale, hacelo entonces. Tiro entonces percepción y después se hace el otro. Proficiency sería, en vez tengo más 3, sería 6. Sí. Ok. O sea, 3 más. 15. Estás ahí, asomándote por los rinconcitos de las piedras rotas, por entre las almenas, y los ves. Están preparando un campamento. Parece que se van a quedar un rato ahí. Recordemos que esto es de noche. Vamos algo así, de las 12 de la noche, recién. Recién está empezando. Mientras se organizan y discuten, ves que ninguno de ellos tiene o trae algún demonio así grandote como tenían estos del fuerte. Pero sí tienen, sacan de adentro del bosque, vos lo ves, tienen unas sogas. Hacen fuerza así y traen a las rastras a un mediano. Son raros los medianos en esta parte del mundo, pero de todas maneras hay como un acuerdo entre los enanos y las otras razas de tamaño pequeño que no somos aliados, pero si vienen los altos a molestarnos, somos los mejores amigos. Está como ese acuerdo tácito de la gente pequeña. ¿Sí? Principalmente ahora, en realidad, el problema son los tieflings, como claramente lo ven. Y está ahí el mediano. Está vestido así, con muy poca ropa, así que tiene mucho frío. No está golpeado, parece simplemente que lo arrastraron. Está un poco sucio. Y lo sueltan. Vos lo ves soltarse y él va corriendo hacia el fuerte, atado de manitos, y se extiende una soga larga. El Tiffin le sigue dando soga que sale de una bolsa y parece no terminar nunca la soga. Y el mediano va corriendo a la puerta principal del fuerte. Va a tardar un rato en llegar. ¿Va a hacer algo? En el campamento veo alguna de estas monturas que habíamos visto al final cuando vimos a esta Dragonborn gigante. Sí. Cada uno tiene la suya. ¿Cuántos tieflings hay alrededor? 6 y Vialeana. O sea que son 7 en total. ¿Y el campamento? El campamento son ellos alrededor de un pequeño fuego que tienen. Son estas 7 personas más el mediano. Ok. Y el mediano con soga. Está yendo corriendo con sus patitas hacia la puerta principal. ¿Cuánto hay desde donde estoy yo a la puerta principal? Por la pared. Vos estás bastante arriba. ¿Cuánto? Y unos 10 metros por lo menos. Lo llamo a Bly y le digo que vaya a la puerta principal. Por la pared. Va. ¿Y esperás? Sí. Una voz buena atrás. Ahora estás solo, ¿verdad? Sola. Sola, ¿verdad? No. Me doy vuelta y hago.
tengo mi martillo. Así que callado. Y me doy vuelta de nuevo y miro para abajo. Vengo a ofrecer un poco de ayuda nomás. Yo me quiero ir de acá. No están ni. Bla, 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 bla. Haceme una tirada de salvación de sabiduría. ¡Lo estoy ignorando! ¡No lo escuché! De salvación de sabiduría. ¿Qué clase de Rinchel soy? ¡No! Les dije. Bien. Mientras tanto. No. En el armamento. Lugar donde se encuentra Abrin, así como. Vos ves. Unas balas de cañón bien, bien simples. No tienen el armamento que tendrían adentro de la ciudad. Que adentro de la ciudad tienen variedad de cañones para elegir, variedad de balas. Acá son simplemente balas redondas que vos podrías incluso llamar aburridas. Lo que sí hay, y te parece extraño, está la pólvora que vos usás, la común y corriente, y hay una que dice pólvora rara. Está tachada y dice no usar. Agarro una bolsa y quiero, tipo, abrir un poco y oler, a ver, digamos, ¿qué siento? Vos lees, y ese, lo primero que pasa cuando la abrís es la nube de humo que sale lento, como si no fuera más liviano que el aire esto, como que sube re despacio, y sentís el humo arrastrarse por tu rostro. Te quedan los bigotes. Huele a pólvora, pero con algo picoso ahí. La voy a llevar. A simple vista, el brillo natural que tiene la pólvora esa que vos ves cada tanto, es más opaco y parece en realidad, en vez de ser blanco por la luz, es oscuro. Y es tipo alguna pólvora que parezca alterada mágicamente. Es una tirada arcana. Además me imagino que, si no me equivoco, los enanos tienen su está bien. Suficiente. No está alterada mágicamente para nada, porque los enanos no tienen magia. Pero con los inicios de la guerra y con la amenaza de Ciramur al norte y todos los problemas que hay, tuvieron que avanzar rápidamente muchas cosas. Y sobre todo, digamos, la pólvora. Vos sabés, digamos, que como pistolero, ustedes eran una escuadrón de élite, eran como gente súper importante. Y de repente aparecieron un montón de pistoleros. O sea, muchos más de los comunes. Esto suele pasar cuando se necesita gente que dispare. Y se pierde un poco el cariño hacia el oficio. Esto también suele pasar, digamos, con armamento. No se experimenta en la ciudad principal, se experimenta en los alrededores. Y este, tal vez, el trabajo de este fuerte era probar la pólvora rara que se. Probablemente use minerales extraños. No, si. Si es algo experimental, no es, digamos, la tradición. así que voy a elegir la otra. Porque voy a ir por la confianza. Además, me preocupa que sea, digamos, he visto muchos pistoleros perder los dedos por usar cualquier cosa. Y por usar pólvoras en cañones no tan fuertes. Cosas así que no es momento para andar haciendo cosas raras. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que no es momento para andar haciendo cosas raras? Sí. Bueno, entonces solo cargas la pólvora convencional. Sí. O sea, Agustín quiere, va a abrir, no, es de huevo de pólvora. Y esta pólvora es una pólvora rara.
Está bien. Haciéndose fiel a su camino, deja a un costado esa bolsa grande y carga las otras. Finalmente, gira para un costado y ahí está el cañón. Es un cañón grande. Lo tienen que agarrar por lo menos 3 o 4 enanos a la vez. Tiene su carrito, pero ustedes lo van a tener que cargar por escaleras. Tienen igual de todas maneras rampitas para ir llevándolo. Está todo armado el sistema, pero no hay nada automatizado. Tienen, gracias por el rey, pincelada de plata, qué grandes, qué geniales. Si no los conocen, hacen streams de pintar miniaturas que están buenísimos. Vayan a verlo cuando puedan. Ahora sí, seguimos. Pero es un cañón pesado. Y a simple vista, sí, vos también lo reconoces. Este no es un cañón convencional. Mirás el mástil principal por donde debería viajar la bala antes de ser despedida. Y está como si tuviera un... Para elegir así. Claro. Tiene... La parte sería el tornillo, pero la parte de la tuerca, digamos. No, se me fue la palabra. Una espiral. Sí, tiene una espiral metálica dentro para que claramente gire. Como bien sabes, esto puede ser un peligro, digamos, porque si las balas no están armadas para esto, tal vez explote. Tampoco hay otra opción acá. No. Lo que sí entiendo igual es que al ser, o sea, por mi conocimiento como pistolero, sé que esas cosas que le pretenden hacer a los cañones es para darle más precisión y disparar mejor a distancia. Lo que me hace pensar que la pólvora no estaba al pedo ahí, la otra pólvora, y puede que vayan de la mano. Porque, bueno, quizás al no tener balas, digamos, especiales, bueno, estaban buscando, digamos, es mucho más fácil transportar pólvora que transportar balas. Así que creo que voy, si no estoy lejos, voy a agarrar los dos. Está bien. Bueno, sí. Ahora sí. En un lugar diferente de... fuerte, más abajo, caminando entre las sombras. Vale. Recordemos que los enanos ven en la oscuridad. Dice escuchándose el ping, 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 ping metálico. Adelante tuyo, una puerta. Arriba en enano, unas runas que dicen pólvora mojada. Es un código para los enanos de Marrón que dice que la puerta tiene una trampa. Me gusta cómo pensan los enanos de Marrón. Advertido, voy a revisar y buscar desactivar la trampa. No hace falta que tires para buscarla, la encontrás. Cool. Ya fue activada, pero... Ajá. Cómo funcionan las trampas de las fuertes o las ciudadelas de los enanos. Son trampas que se reactivan cuando se dejan. Son mecánicas, no son, digamos, de un solo uso. Así que está activada. ¿Qué vas? Cool. El pling que escucho viene de atrás de esta puerta. Viene de adentro. Bien. Entonces voy a buscar de desactivar la trampa y idealmente trabar el mecanismo para que no se vuelva a activar mientras yo estoy adentro, si no tengo que estar de nuevo renegando cuando tengo que salir. Dale. La trampa que vos sabés se activa cuando el picaporte gira y la puerta te abre hacia, digamos, tu dirección. Cuando pasa cierto ángulo, van a salir disparados hacia vos unos dardos metálicos. Bien. Mirá. ¿Eh? Hacé tu tirada de juego de manos, Serena.
Okay. Y bien. Haces todo. Cuando, a medida que vas viendo el mecanismo, ves, digamos, que hay unos pistones del otro lado que disparan estos dardos. Que de vez en cuando no hay dardos, se acaban porque hay que recargarlos. Pero, digamos, te armas el mapa adelante tuyo, en tu mente, de cómo debería ser y dónde están los dardos. Una vez que tenés el mapa en la cabeza, haz una tirada de salvación de destreza. Con el mapa en tu cabeza, abrís la puerta, se disparan los dardos y lográs esquivar. Está bien, ahora sabes dónde está cada cosa, ¿verdad? La trampa funciona perfecto. Te da una suerte de orgullo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? La puerta se vuelve a cerrar. Quiero volver a abrir la puerta. Sí. Y trabarla de alguna forma para que no se cierre. Tal vez, no sé, poniendo una piedra adelante. Vale. Con esa tirada de destreza no hace falta. La abrís, se activa la trampa, disparan los dardos, te corres por un costado y la trabas. De adentro, te mandás un dardo a viste la parte de abajo de la puerta, como para el tope de puerta, y podés pasar. Bien. Adelante tuyo, un camino sinuoso. Está no construido, está bien más escarbada esta parte, pero más adelante en el pasillo se vuelve a presenciar la arquitectura de los enanos. Arriba de esta puerta que hay al final de este pasillo, fue una mojada. Bueno, vuelvo a lo mismo. Haz una tirada de salvación de destres. No, perdón, vamos a hacerlo bien. A la mitad del pasillo, cuando vas así, con cuidado, no vas tipo. Cuidado, escuchás unos clics abajo tuyo y a tu izquierda. ¿Qué haces? Abajo mío y a la izquierda, salto ligero hacia adelante. Salto ligero hacia adelante. Haz una tirada de atletismo o de acrobacia. Acrobacia, pues lo quiero hacer con estilo. Dale, hazlo con estilo. Dame cómo haces el salto ligero hacia adelante. Básicamente una vuelta carnera en el aire, rebotando en una pared y haciendo super hero landing. Dale. Nadie me dice, pero. El parkour. Sí, está haciendo re parkour. Lo haces. Y ahí notas que por arriba tuyo. Más o menos de lo que sería la altura de 1.50 m, entre 1.50 m y 1.70 m, varios palos salieron de las paredes como golpeando a esa altura. Y en eso empezás a notar que todas las trampas que estás viendo son más o menos que pasan por arriba de la cabeza tuya. No están construidas para pelear con gente chiquita. Seguramente estén hechas para la altura promedio de los tipos. Bien. Así que. Me voy a ensuciar la ropa, ya fue, voy gateando. Se activan un par de cosas más que pasan por arriba, vos los ves. En ningún momento estuviste en peligro, digamos, en este pasillo. Bien. Finalmente llegas a la puerta que hice por una mojada. ¿Te imaginas que seguramente haya un mecanismo similar que la puerta principal? Seguramente. Sigo, el pling se sigue escuchando del lado de atrás. Bien. Voy a. Pues ya estoy medio cansado, no tengo ganas de seguir renegando con trampas. Así que simplemente. O sea, así agachado como estoy, voy a abrir la puerta de golpe, medio de costado, para que se dispare un dardo y se pasen todos por acá. No voy a estar yo de frente a la puerta, ¿me explico? O sea. La puerta está acá, yo la abro así de costado, paralelo a la pared. Claro. Y voy a usar una de mis dagas para trabarla. O sea, que se active, ya fue. Ya fue. Vamos a hacer una tirada de destreza para que lo hagas rápido. Dale. ¿Solo destreza? Sí, solo destreza. ¡Ah! 8. Abrís la puerta,
con tu mentalidad de ladrón para hacerlo rápido. Adelante tuyo. Y ves, y te parece extraño. Esa es una de las armas que usa Babrin. Está humeando. ¡Bum! Se escucha. ¡Demet! ¿Clase de armadura? 13. Te pega en el hombro la bala. Y vos ves que te duele un montón. Pero sí. Cae la bala. Tuvo ser. Mira la bala, ¿de qué era? No, es una de las balas de Babrin. Ves la armadura. El último filamento de tela la sostuvo antes de traspasar tu piel. Te ve el agujerito ahí, vos ves. Adelante. Y una voz que vos reconoces, que escuchaste hace muy poco. Arriba. Ayuda. Alguien encadenado. Que ofrece servicios. Alguien que intentó meterse en tu cabeza. Mientras tanto, volvemos a Fuerte. Don. Hace un rato que estás distraído. Un rato que estás medio perdido. ¿O te das cuenta? Tenés el libro en tus manos. Y el demonio está enfrente tuyo. Lo notás extremadamente frustrado. Cuando empezás a recuperar un poco la memoria, estuvo todo este tiempo intentando hacerte leer el libro. Pero no podés pronunciar esas palabras, no te sale. Y el demonio se agarra la cabeza. Una vez más. Dale. Y ahí volvés. Creo que ahora más va a preferir a los tipis. ¿Se queda así? ¿Don? Dice. ¡Sabía que te ibas a meter en mi casa! Agarro el libro, veo la pared, lo revoleo contra la pared. Lo mira. Y después me... Voy a agarrar ese libro y lo voy a despedazar, ¿sabes? ¡Lo voy a despedazar ese libro! Quédate ahí quieto, acierto que no te podés mover. Me doy vuelta. Quiero mirar cómo está todo abajo, porque no sé hace cuándo estoy leyendo el libro. Abajo está tabla. Vos no sabés que está escondido y está el mediano ahí, golpeando la puerta con sus manitos atadas. Ok. ¿Cómo así está el resto del campamento? ¿Cómo? ¿Cómo está el resto del campamento? El resto del campamento parecen atentos al medianito ese que está en la puerta golpeando desesperado. Le voy a hacer un chasquidito a Bla. Y le voy a decir que se ponga en la puerta. ¡Bla! Y lo mire. Bien. Se pone, hace el Bla. Y vos ves desde arriba como el día no se cae para Bla. Se arrastra así, lejos de tu boca, ¿no? ¿Qué haces? Parece asustado. Ok. Le hago dos chasquiditos. Y Bla va a mover tucu, las orejitas. Ves que el campamento se pone como un poco más serio. Empiezan a mirar. El medianito mira a sus captores. Y parece que le está como haciendo una seña. ¿Dice qué? La seña. Y está así con la cabeza. ¿Haciendo sí? Así. ¿O como que vengan? Así. Ok. Le voy a hacer un chasquido particular para que vuelva. Habla. Vuelve, te mando por la pared. Y voy a ver qué hace el mediano después de eso. O sea, porque entiendo como que hizo la seña hacia los tieflings, como... O sea, hay algo delante. Los tieflings empiezan a tirar de la soga. Y el mediano tiene que volver. Ok.
Ah. A ver, pará. Quiero ver mis. Mi. Tuki-tuki yo tenía, me parece. A ver. No, no sé si tengo esto. Ok. ¿Sabes qué voy a hacer? Nos tiraron una bola de fuego cerca de ahí, ¿no? Ahí, en ese lugar, ¿no hice una bola de fuego? Sí, adentro del fuerte, pues. ¿No fue ahí donde estaba el, o sea... No está ahí. No, no hay ahí nada de restos de bola de fuego. Adentro del fuerte sí, hay un poco quemado. Bueno, voy a agarrar un poco de lo quemado. Sí. Voy a agarrar mi espada, me voy a cortar un pedazo del cuero de coso. Y voy a escribir una notita. Y están mandando un mediano con las runas enanas y se lo voy a dar a Bla para que se lo dé al primero de los otros dos que vea. Sí. Dale corriendo. Okay. El primero que se va a encontrar es Babrin. Babrin estaba cargando la pólvora. Termina de cargar. El carrito está armado. Si logran posicionarlo a tiempo y prepararlo, pues lo pueden usar para defender el fuerte, sin problema. Ahora hay que saber cuánto tiempo tiene. Mientras estás poniendo el último barrilcito en el carro de cañón, te gapla. De ojolote negro y dorado, con un pedazo de papel en la boca. La nota dice... ¿Qué dice? Mandaron un mediano a golpear la puerta. Literal. Nada más y nada menos. Bueno. Babrin va... Lo primero que va a hacer es protestar porque... Siempre es el que tiene que realmente hacer las cosas. Desde que... desde que Kurtal murió en la fatídica misión esa en la que perdieron dos compañeros... que era el otro que más o menos hacía las cosas, el resto era como bueno. Va a refunfuñar, le va a decir al bichito que vaya, o sea, como que siga buscando, tipo, no sabe cómo comunicarse, pero se señala así, como que vaya a buscar a Val. Y después. Recordando esa última misión y lo mal que la pasaron, pero que la cumplieron y sobrevivieron, aunque sean algunos, digamos que es, digamos, un logro. Se va a cambiar de pañuelo, se va a sacar el pañuelo este que tiene acá y se va a poner un pañuelo, si me lo puedo sacar, un momento. ¿Qué tiene ese pañuelo? Calaveras. Y va a emprender, digamos, un trote hacia la puerta de entrada, justamente. Bien. Acomodándose esto como puede, así tipo mientras corre. Hay que tarde, te voy a presentar. Nunca tengo tiempo para nada. En eso. Mal, realmente. Llega al lugar de origen de ese golpecito en la metal y las voces estas que le hablaban. Llegas a la cárcel de fuerte. Pero no están deshabitadas. En una de las puertas, esta, cerrada, hay tres enanos que te miran así, perdidos. Abre los ojos grandes. Están vestidos como trabajadores, esos son generalmente personas que se dedican a la construcción o al transporte de minerales o incluso mineros. Me miran así, con las manitos apoyándolas en la
en la jaula. Habla de enano. ¿Estamos bien? ¿Podemos salir? ¿Nos puedes sacar? ¡Sí, caballeros! ¡Hemos venido a rescatarlos! Oh. Bien, sagrados minerales. ¿Acá no acá? Abro la cerradura de la puerta de la misión. Está cerrada con llave, sin problema. Vos sabés cómo se hacen las cerraduras enanas. Así como tienen un mecanismo para avisar cuando hay una trampa a otro enano, tienen adentro para los cerrajeros un mecanismo para facilitar la cerradura. De nuevo, todo desarrollo en base a la guerra. Sí. Y a la confianza ciega en los otros enanos. Y al odio ciego hacia los enemigos. Sí, todo sí, eso sí. Se sumó para facilitarle la vida, facilitarse a ellos mismos y dificultarse a los demás. Esto puede traer otros problemas. Dale, abren los enanos. Dice, mira. ¿Y vos quién sos? ¿Cómo que quién soy? Y tenemos ¿cómo? Que saber el nombre, ¿a quién le podemos agradecer? ¿Quién soy? Soy. Ustedes me van a llamar el señor Balón. Soy. El segundo al mando del Escuadrón de Avalancha. ¿Quién es ¿cómo el Escuadrón de Avalancha? Bueno, no importa. Un gusto, señor Balón. Y te van a dar la mano. ¿Cómo que quién es el Escuadrón de Avalancha? Te tiran la mano así para agarrar. Me agarro la mano, pero soy indignado. Te tiran de la barba. Es un saludo. Con cuidado. Así nos saludamos en la mina. Sí, bueno, pero estas barbas llevan. Son horas de bueno, mantener. ¿Ya está todo bien? ¿Podemos salir? Sí, o sea, con peinecito. Los demás están vivos y vos lo ves que empiezan a buscar en cajas cosas. Se ponen unas ropas gruesas, se ponen unos guantes, se visten de trabajadores. Tienen unos delantales de gruesos de cuero, marrón, unos casquitos con luz, herramientas cuelgan en los costados. ¿Ustedes conocen una salida secundaria por acá? No, no se terminó de construir esa. Falta un montón. Ya. Es por los cimientos, pero no se llegó a acabar todo eso. Faltan como 4 kilómetros encima. Y hace un montón que no se hace nada. Claro. Bueno. ¿Saben pelear? No. Pero vamos a trabajar. Vamos a hacer lo posible. ¿Por qué hay que pelear? Porque... hay... todavía quedan un par de enemigos. Y estaría bueno que puedan dar una mano. Sí, sí. Lo que sea. Cool. Traten las cabezas como si fueran piedras. O sea, sencillo. Mira, no sabemos pelear, pero tenemos un montón de herramientas y tenemos un montón de materiales. Vamos a hacer lo que podamos. Ustedes díganlo. Comida entre ellos los enanos. Uno rubio, uno colorado y uno negro. De pelo negro. Acomodan así, bueno, vamos, Esto hay que defender el fuerte. Se hypean entre ellos. Sagrados minerales, repiten. Sagrados minerales, claro que sí. ¿A dónde vamos, te dicen? En eso, uno agarra un martillo y se lo revolea al ojolote que acaba de aparecer. Fin, golpea en el piso. El bichito es amigo. Oh, perdón. Y va y le aplasta la cabeza, tipo acariciándolo. Perdón, amigo, está todo bien. Le hace ¡guau! Enojado y lo muerde. ¡Guau, guau, 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 guau! Sí, es medio. Es violento como la dueña. Gracias por la suscripción, Andy Nodi. Qué grande. ¡Ey, gracias! Y ahí vos ves una nota. ¿Qué dice la nota? Mandaron a un enano a golpear la puerta. Ni más ni menos. Mediano. Ok. Bueno, vos guía a nuestros nuevos amigos para afuera. Sigan al bichito. El bichito se queda quieto. Se rasca. Lo miro con frustración. Te mire de hacer pa.
¿Lo harías por una la galleta? Hacer una tirada trato con animales. Una tirada de bla. Literalmente, trato con animales. Una blaseta. No te da ni hora. ¡Pua! Te pones a lamer el piso. Bueno, el bichito se queda acá. Ustedes saben salir de acá. Sí, ¿a dónde vamos? Vayan para arriba. Ignoren. Va a haber un bicho feo, grande, encadenado en medio del piso. Lo vimos, no pasa nada. Hay que ignorarlo, no hay que liberarlo. Pero bueno. ¿Quién sabe lo que pasaría, sí o no? Pero bueno, no importa. Ustedes vayan y busquen a una chica con un martillo grande. Ella le va a ayudar a. Salen corriendo. Atrás de ellos sale Bla. ¡Bicho mezclado! Voy a revisar el resto de las celdas a ver si hay alguien más prisionero o algo más. El resto de las celdas están vacías de gente. Hay cajas y cosas así. Están abiertas. La reviso rapidito así a simple vista como para ver si hay armas o algo que se puede usar. Agarras tu... Un parte de la herramienta del ladrón es una barreta. Uh-huh. Más o menos así. ¡Ey! Los dos de hierro, gracias por el rey. Abrís la caja. Y una sonrisa ancha se te hace en la cara. Os besos. Vos lo reconoces. Es algo que sospechaste que existía. Pero nunca tuviste en las manos. Esto es equipamiento experimental. Oh. Hay armaduras. Hay unas armas ahí. Tal vez sea el momento. Es el momento perfecto. ¡Ahora no me lo decís! Equipo todo lo que puedo equipar. No solo para vos, también es para tus compañeros. Sí, primero estoy yo. Después te pones estas cosas. Te quedan bien. Están todas hechas de tamaño promedio enano. Así que algunas te quedan un poquito más justas, un poquito más sueltas. Pero dentro de todas. Sentís unos mecanismos raros cada vez que te movés en la espalda, sobre todo la armadura esta ligera que tenés, pero ya fue. ¿Y ahora? ¿Algo más? Bueno, agarro las cosas que calculo que mis compañeros pueden usar y salgo de las celdas. Bien. Con todos los enanos corriendo hacia las murallas, se encuentran nuevamente los tres. El libro del demonio está tirado en un costado. Y un poco golpeado. Tiene una parte aplastada. Está como más, sí. Apelmazado. Sí. Les dije que se iba a querer meter en mi cabeza. De repente me despierto y estoy leyendo el libro este. No estaba leyendo. Por suerte no estaba leyendo. Por suerte. Ok, conseguí aliados y les traje cosas. Y les tiro todo el ahí en un costado están los enanos mirando así todo el desastre. Los cadáveres de los tiflings que pelearon hace un rato. Escombros de cosas que flotaron. Todos se suman por sobre la muralla. Y el mediano está siendo traído hacia el campamento. Ah, trajeron un mediano, no sé qué onda, dice Don mientras revisa qué trajo Val. Ah, estos son los capturados, ¿cierto? Eso parece. Fenómeno, chicos. Bueno, vamos armando. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos? No sabemos pelear. ¿Pueden ayudar a construir defensas para poder sostener la entrada? Falta? Sí, podemos entrar a la puerta, podemos romper la cerradura. Bueno, podemos... ¿vieron el cañón que estaba acá a mitad de camino? Bueno, tráiganlo para acá. Sí, señor, y salen los tres. Un cañón. La gente del campamento arrastra todavía más al mediano, dejándolo caído a sus pies. Y el mediano parece que le está hablando. No sé qué. La Dragonborn esta, Dota, escucha atenta mientras los tiflings
parecen enojados, parecen molestos, parecen incentivarse entre ellos hacia ser lo más violento que puedan. Miran una vez más. Terrible. Y ahora vamos a ir a la pausa. Bueno, a todas las personas que nos tienen raid, suscripción, todo recopado, muchas, muchas gracias. Y a las que nos están acompañando hasta ahora, gracias. Esta es una precuela de lo que es nuestra aventura principal. Ahí va, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para refrescarnos. Yo me quedé sin agüita y hay que buscar esas cosas, pero ya volvemos. 5 minutos máximo, bro. Que no se vayan. ¡Ahí venimos! We'll be right back.
Buenas, buenas. Antes de irnos, nuestros enanos habían empezado a acomodar todo en el fuerte. Habían encontrado estos objetos experimentales, pólvora experimental, habían mandado al grupo de enanos recién rescatados a traer el cañón. Y los tieflings al parecer se dieron cuenta que algo estaba pasando. Más o menos media hora desde el último encuentro, los enanos están subiendo el cañón. Ya lo tienen en el patio, falta subirlo a la torre nomás, así que descargaron todo y solo tienen que subir el cañón. Ya armaron las poleas, ya armaron todo el sistema de posicionarlo. Falta subirlo y asegurarlo al lugar, nada más. Uno de ellos le pregunta, ¿quién lo va a usar? Ustedes. Mira. Ténganlo apuntando a la puerta. Nada más. Bueno, es la única entrada que tienen. Bueno, está bien. Y si usan otra, bueno, agarren las armas. ¿Tienen trampas que puedan activar acá en el fuerte? Sí, pero no están acá arriba. ¿Tienen trampas acá arriba? ¿No hay ninguna para que puedan defenderse acá arriba? No, pero construimos. Bueno, háganlo lo más rápido que puedan. Y todavía no están tomando la iniciativa ellos, así que... En el momento que decís eso, los tipos empiezan a marchar hacia el fuerte. No están lejos. Y vienen montados, así que van a llegar rápido. No lo miré a los otros dos. ¿Los esperamos atrás de la puerta? Sí, pero con esto apuntando, dale. Sí, prefiero atrás que adelante. Sí. ¿Algún plan? Si quieren vamos bajando y vamos charlando el plan y... vuelvo a agarrar las lonas estas y dejo el libro ese atado ahí. Les pongo piedras encima del libro. Necesito una tirada de percepción. Va a ser con ventaja de cualquiera de ustedes. Yo percibo. Dale. Dale, porque... Va a ser con ventaja porque están todos ahí, digamos. ¡Ufa! La tirás de nuevo. Tira con ventaja. Bueno, ustedes estaban mirando la pared. No aportó nada en este cautel. Posiblemente fui yo. A ver, ¿quién fue? Sí, efectivamente. Don, estaba ocupado con el libro y no. Pero Val y Babri escuchan un aleteo raro, como si fuera un aleteo, pero sí, de tres alas, no de dos. Y en un momento miran por ahí, y medio camuflado entre las piedras, hay una criatura apoyada, más o menos del tamaño de una paloma. Además de esas tres alas que le ven, tienen también unas garritas de unas manos que los están viendo ustedes con ojos como... grandes, amarillos y de pupila en forma de cruz. Claramente de origen demoníaco. Pero, o sea, hago así. Otro peje lagarto. Si ponen a disparar, disparo yo, así de sencillo. Yo me doy vuelta como, ¿a qué le están disparando? Estreno el rifle. Bueno, ahora sí. Seguimos a la pausa. Val había encontrado equipamiento experimental. Al parecer este fuerte tenía una función en secreto de probar cositas lejos de el común del pueblo. Una de las cosas que encontraron era un rifle. ¿Cómo es el rifle experimental? El rifle experimental es bastante tosco, digamos. Es muy una edición, digamos. Nunca hay que comprar la primera versión de algo. Esto es algo que se está probando, claramente. Y, digamos, tiene un caño bastante tosco, sin ninguna terminación real. Contenido todo por unas planchas que lo agarran en una madera y lo hacen... junto, digamos, caño y culata, lo hacen tan largo como yo.
yo parado, digamos. Es un gran riff. Fua. Y si prestan atención, digamos, pueden ver que el caño es mucho más grueso del común de los caños. Ok. Y viene en la culata con unos cartuchos grandes que ya vienen para poner de a varias balas. Pero es un cargador mucho más grande aparte que el normal. Bueno, le voy a proceder a hacer tu tirada de ataque. A probar cuánto mata. 9 con la tirada de ataque. Sí. Bien. ¿No tenías que sumarle cosas? Ah, más 2. 11. ¿Cuánto? 11. 11. Bien, que quiero leer el rifle. El efecto es que hace 5. O sea, todos los que están alrededor en 5 pies tienen que tirar una tirada de salvación. Ahí. ¡Boom! Disparás. Te pegas al lado. Va a ser la tirada de salvación. ¡Ah! Falla. Ok. Eso significa que. Dado 8 de fuego. Nice. El rifle. Tira tu daño. Sí. Cuando ven ustedes que dispara el rifle. Esto como. Ah, ahí, perdón, no sabía cómo tirar. Bueno, 1. Son 2 de 8, Tienes que tirar otro. Otra vez. Ah. Otro. Porque tiraste el daño de la pistola, no del rifle. Ahí te. Ajá. Ahí te agrego el rifle, a ver si puedo. Claro. Yo que tengo acá es la pistola para que tiene el mismo efecto. Claro, claro. Ahí te lo agrego. Porque imagino que lo que vas a usar. Sí. Ahí tenés. Bueno. Igual esto no sería hit, sería el daño del efecto. Claro, claro, claro. Es un dado de 8 nomás. ¡Pum! Le pegás al coso. ¡Pf! Sale una pequeña explosión de fuego. ¡Pf! Que lo revela. El fuego no parece hacerle nada. Lo que vieron ustedes cuando activó el rifle, como lo acaba de escribir él, escucharon y cosas que se movieron por sobre el rifle. Raro. Porque suelen ser más rústicas las armas. Y cuando disparó, ¡pf! El humo que salió parece un poco más denso. No salió tan rápido como el humo que ustedes. Y ahora entra la parte experimental, que es lo que vamos a hacer con todo esto. Claro. Va a tirar un de 100, Austin. ¡Ay, no, de 100! ¡Ah! ¿En el chat directamente? En Roll20, en D&D Beyond podés, De 100, así. ¿No? No. En D&D Beyond, abajo a la izquierda tenés el dadito, le haces clic y te. A ver. Te deja tirar abajo. Es un. ¿Te parece un D20 en la esquina inferior izquierda? Acá. Sí. Bien, tira ahí y dos D10 juntos. D100. Roll. 48. Chan, 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 chan. Ni muy, muy ni tanta. Sí. Ahí, a la mitad. Pues es terrible. Igual. Si yo que nos envenena. Y capaz que tipo 47 es tipo, no sé, vacaciones en Bahamas, 48 es muerto. En la rueda. En la verdad. El fuego ese lo revela. Y el humo este empieza a formarse y se queda centrado encima del rifle. Parece como una nube que flota más o menos a 2 metros y medio de altura, 3. Irradia una luz. Dorada. Y. Parece emanar calorcito también. Ok. ¿Y radiante? Babrin sacude el rifle así como para. ¡Ah, está! No se va. Dale. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, esta criatura sale volando, aleteando con ese ruido extraño en dirección hacia el campamento. ¿Alguien va a hacer algo más?
¿Le puedo tirar un flechazo? Sí, para que no. Este arco es el arco común y corriente. ¡Perfecto! Yo si tengo tiempo de hacer mi segundo ataque, también se lo hago. Bueno, disparen los dos. Para primero vamos con Val. Dale. Bla le agrega un más de 6 a eso. No, ok, bueno, salió todo junto. Sí. ¿Dónde? La tirada de ataque es un... 18. Sí, conecta. Y el daño es un... 12, no sé por qué me sumó un más 7 de sneak attack. No sé, pues no está haciendo bien. Pero el daño del 5 es el daño de la flecha solo. Más el de 6 de ácido. Ah, y salta. Bla. Y le agrega el de 6 de ácido. A ver. Vale, ¿lo tirás vos, Bachi, el de 6 de ácido? No, tíralo vos, tíralo. Ok. Cuatro. Esa. Sale la flecha. Y atrás viene la escupida. Se clava la flecha. Y envuelve primero la flecha y después se le mete adentro de la herida. Cae este bicho así. Yeah. Al parecer no alcanzó a llevarle el mensaje a los tíos. ¿Mejor? Pero cayó frente a ellos. Y eso es en sí mismo un mensaje. El fuerte no está solo. Así que los tiefling marchan más rápido. Preparan sus escudos, sus armas. Algunos tienen espadas, otros tienen ballestas. Y darle armas. Tiene un mangual. No solo. A dos manos. Grande. Pesado. Yo solo soy muy chiquito. Sí. Con esto, denme un segundín. Voy a acomodar un poco acá. Okay. Esto todo había pasado en el patio donde está este demonio, ¿no? Sí, esto es el... Ok. ¿Les parece que dejemos el libro ahí ese o...? No sé, la verdad. Enanos, agarran y les dicen... Mirá, podemos agarrar la base donde está el demonio y correrla para un costado. Eso lo agregaron ellos, como una tarima grande. ¿Hay chance de que se desencadene corriendo la tarima? Babrim no va a estar acá. Babrim va a acercarse, sería a la zona superior de la puerta. O sea, no sé qué tan lejos estamos, pero me gustaría ir hacia ahí. Digamos, en la alamena que está inmediatamente arriba de la puerta. Bien. Don Mirabal, ¿qué hacemos con el libro? ¿Lo dejamos? No sé. ¿Le prendemos fuego? ¿Ya fue? Pero tenía eso mismo, dijo Babrim, y tenía llamitas en las letras. Bueno, pero tirale agua arriba. Apagalos. Tengo agua. Tirale agua. Le tiro agua. No pasa nada. Para que Bla le tire ácido. Literalmente no pasa nada. No, no se moja la hoja, no se corre la tinta, nada. Cae el agua sobre el libro y se escurre, digamos, con agua. Absorbe un poquito, no. Nada importante. Lo agarro a Bla de la pancita y hago y le sacudo ácido arriba de Bla en la panza. Te quema la parte más débil de la tapa del libro, pero no es suficientemente corrosivo como para derretir. ¿Lo prendo un poquito? Ahí ya. Y yo solo te abre la boca y cae el líquido amarillo. No, tampoco nada. No, ya a este punto parece que el libro está protegido por algo más. Ah. Apuñalo el libro. Apuñalas al libro. ¡No! El cuchillo apenas se clava atravesando un milímetro la. Me encanta su idea, Dice el demonio. ¡Cállate, encadenado! Oh, eso es lo mejor que tenés. No, tengo martillo, pero no te puedo pegar. Bueno. Escondo el libro. ¿Dónde va a estar, Babrim? Me parece una buena idea esconderlo.
Babrim se va a posicionar en, digamos, el high ground sobre la puerta. Bien. Además. Y su idea es dispararle a los tipos a medida que se acercan. O sea, ya. Tipo, de full defensa. Sí. A medida. Después de que Val escondió el coso, dejamos a los enanos ahí que están haciendo sus trampas. Y yo también voy para abajo en la puerta. Bien. Yo me voy a quedar con Don. También bancando los trapos para cuerpo a cuerpo. Sí. ¿Uno puede treparse a la pared de la puerta? Sí, es alta la pared. Me voy a trepar. Una avalancha también. Me voy a trepar hasta quedar arriba de la puerta y esperar al primer paso. Eso es lo que está haciendo Babrim, digamos. Ah, bueno. Entonces, si quieren, puedo hacer la carnada. No, bueno, pues yo estoy de. Vos dale martillazo. Ok, pero ¿no te conviene a vos esconderte desde la sombra acá arriba? Bueno. Puedo hacer otras cosas. Ok, eso es nuevo. Okay. Soy una persona muy versátil. Pero no te ofenda tan rápido, Val, no me refería a eso. Ya te voy a demostrar. Tenés la barba un poco despeinada, debe ser por eso. Se da vuelta y... saco un carrito con cera. Mira, Donnie, mira, Babi. Un plan, o sea, son bastantes. Ay, Y está la que tiene el coso ese. Ok, hagamos lo siguiente. Yo tengo la soga. Ajá. La ponemos en el piso. Que los obreros las sostengan en el piso. Y cuando vengan, la levantan. Así se tropiezan y se caen. Y después que se levantan y nos apuñalan. Pero tenemos a Don con un martillote, a vos con un riflote. Podemos atacar el piso. Capaz que podemos hacer que caiga algo y que lo golpee desde el techo. También. Bien, chicos, todo bien, pero yo por lo pronto. Y Babrim saca el rifle así, lo pone apoyado arriba de la alamena y le va a dar. ¡Son agua! ¡Fiesta! Vamos a organizarnos. Ok. Ahí está la puerta. Babrim está posicionado ahí arriba. Está viendo hacia abajo. Ah, mira. Ok. Voy a agarrar a los tres enanos y le voy a preguntar dónde va a estar el cañón. Y el cañón debería estar arriba con Babrim. Ok. Lo voy a poner en una de las partes más altas, parece. Ah, o sea que peleamos acá con el demonio este. Sí, pelearon en el patio ustedes. Uy, qué choto mal con este tipo acá. Sí, que nos va a bufear a los bichos. Sí, no sé qué va a hacer. Bueno, yo entonces estaba acá también, esperando que pasen por ahí. Y voy a chasquear. Y voy a hacer que Bla se quede sentado en el hombro de Val. Bien, los enanos van a estar acá arriba. Voy a poner a ustedes para que lo vean. Ok. Ahí veo uno, ok. Ellos van a estar en su equipo. Bien, que su orden sea que tiren con lo que tengan, supongo yo. Y que se mantengan sanos. Sí. Ellos saben, digamos, qué es lo que va a pasar, digamos, no están. Ah, todos están bien curados, fuerte. Yo no, así que voy a agarrar una pota y me la voy a tomar antes de eso. Sí, pregunta de Fighter, digamos. ¿Esto cuenta como short rest? Sí. Bueno. A ver. Short rest. Qué bueno. Viene bien. ¿Hay un botón tipo para hacer short rest? Sí. Al lado del long rest, a la izquierda. Está arriba de tu velocidad.
Ah, olvídate que no me acuerdo ni a palos de cuánto recupero con un shortrest de vida. ¿Qué será, un D6? Sí, yo tuve que tirar un D6. Pero no me dijo. Prácticamente el coso. Lo que pueden hacer ahora es lo que se llama gastar dados de golpe para recuperar vida. De una. Pueden gastar 0 dados de golpe o la cantidad que quieran. ¿Y dónde dice la cantidad que es? Uno por nivel, pueden tirar los 5. El dado de... ¿Dice en algún lado cuánto es? Creo que no, ¿no? Vos sos Ranger. Sí. ¿Por qué no me tiro el short rest? Hey, me tomé el short rest. Cuando le haces short rest, te dice cuántos dados querés recuperar. Ah, acá está. Ahí va, no, ahí. No recuperó nada, igual. Pero ¿lo apretaste los daditos? Y marcar los dados. Sí, los marqué. Ah, roll hit die. Ah, tengo que rolearlo. Está bien, como corresponde. Vale, recuperan eso de vida. Entonces estoy... ¿Cuánto? ¿A mí no me tiró esto o qué onda? No sé, no me tiró, yo elegí... Los daditos, pero no me... Porque tenés que apretar el botoncito de al lado. Ah, roll hit, ahí va. Ah, ahí va. Bueno, junto con... con Don va a estar Bla, me imagino. ¿Y a dónde va a estar Val? Va... ¿Por qué no me tiro todos? Es muy fácil. Y yo está... Preguntan, digamos, hacia el sur estaría la entrada. Sí. Ok. No. Ok, listo. ¿Recuperando? Me quedan. Sí, me quedan. Ahí está, 3. Ahora sí. Los tieflings. Te hacen sentir del otro lado del agua. Ahí está. Bueno, lo último que habíamos quedado era que Babrin apoyaba el rifle en la. En la lamena. Y. Bueno, les grito. Sigan así, van a terminar como su pájaro. Le voy a decir. ¡Pra! A disparar. Sale. Hace una tirada de ataque. Recordemos que son 6 y el Dragonborn. Así que, ¿a cuál le vas a disparar? Al que venga adelante. Bueno, es un tipo. Bien. 20. ¡Pum! Okay. De nuevo. Disparás. Hacé tu tirada de. De daño. Quiero ver bien. El más 2 ese es. ¿El que yo tendría que estar agregando por ser arma experimental o es...? Sí. Ok, entonces 7 nada. Ahora ataque el daño, importante. Ok. Pará. Leí la parte de reload del cañón, O sea, ahora lo disparaste, está todo bien. Pero quiere decir que podés... Es... Disparás una vez y recargás una vez. Ah... Ok, por las dudas. Ok. En este rato, digamos, lo recargué. Sí, lo todos van a hacer la tirada de salvación. Hace el daño. ¿Ese es el daño? Sí, 7. Vamos a anotar acá. Y hace la tirada del de 100, por favor. Chan, 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 chan. Chan, chan. 92. ¡Apa! De nuevo, muy bueno o muy malo. Tengo miedo de absolutamente todo. De repente, en tu cabeza... abre una parte que no habías experimentado jamás. Es como si de repente tu enano abrió la puerta. Una puerta que estaba en su mente que decía... magia. Y adelante se le abrió...
presentó. Sos un bebé gateando. Ahora podés lanzar el hechizo leer magia. O sea que no es mucho, pero puede ser algo muy importante para la guerra. El conocimiento arcano puede ser inteligencia valiosa. El humo cae al suelo lento y los ojos de Evarin brillan. Tom, si no me equivoco, está trepado. Sí. Y él usó sus guantes para trepar. Sí. Sus guantes son esos que sacó de la caja misteriosa que trajo Val. Sí. Así que no nos podemos olvidar de que... Hey, de hecho hay un libro mágico acá mismo. Ajá, 29. Acá mismo. Convenientemente. Por la duda, para no repetirme mucho, pero te voy a decir, cada vez que usen uno de los objetos experimentales van a tener que tirar en la tabla de objetos experimentales. Sí, sí. Recordándolo todo el tiempo. O sea que lo mío va a ser re malo. Empiezas a levitar así. Los guantes dispean conforme te agarras. Te sentís ligero. Mucho más ligerito. De hecho, se te sueltan los pies y no caes. Ok. Tirame un D6. Un D6 random, así, porque sí. Un D6. Pum. 4. Durante los próximos 4 turnos vos sentís que vas a poder levitar. Hasta 20 pies del piso. Sí, ahí me subo yo el micrófono. Segundín, gracias por avisar. Gracias. Ahí debería escuchárseme todavía más fuerte, porque lo que pasa es que estoy hablando de lejos. ¿Se escucha mejor? Yo te escucho mejor. Oye. Cualquier cosa chat, avisan. Avisa, y gracias por avisar. Bien. ¡Bum! Disparas contra Tiffany. Uno recibe el golpe y lo... levantan los escudos, empiezan a avanzar hacia la puerta. En la puerta ustedes habían dicho que iba a haber trampas. Sí. Bien. Las trampas que hicieron, no, las improvisaron lo mejor que pudieron, así que... No importa. Los Tiffins igual no las van, no van a buscar trampa, van a abrir la puerta. Intentan abrirse de la puerta. ¡Bum! ¡Bum! Y se les cae. Ustedes ven. Los enanos, que no saben pelear, pero son muy astutos. No hicieron una trampa que los detenga. Hicieron una trampa que los bañe en pólvora. Caen bolsas cortadas de pólvora encima de estos Tiflings. Se miran entre ellos. No se activó nada, pero falta alguien que prenda una chispa como toda la pólvora. Y ahora sí, tienen una ronda más antes de que empiece todo esto. Val, ¿qué haces? Vos no hiciste nada este turno encima. No, o sea que recién arranca la... Ok. Yo estoy viendo a los chabones estos. ¿Vos estás en el patio? Sí. Bueno, es nada. Voy como la puerta hace. Boom. Boom. Déjame ver qué puedo hacer. Es que... No estoy acostumbrada a no tener hechizos. Te entiendo. Bueno, no hay nada que pueda hacer hasta que no tenga gente adelante. Voy a dejar cargado mi arco como ready action y dispararle en la cara a alguien si cruzan la puerta. Dale. Algún vecino que venga a pedir harina. ¿Por qué un vecino vendría a pedir harina al fuerte que está siendo atacado por tieflings? A ver, los tieflings. Buenas preguntas te estás haciendo. Bien. De acuerdo. En un momento vos ves, se abre lo suficiente para ver la cara de un Tiefling, se vuelve a cerrar. De repente, pum, se abre una vez más, dándote una ventana. Para disparar esa flecha. Disparo la flecha. Es un tiro muy difícil, algunos dirían imposible, tiene que ser muy rápido. Tiré todo. 23 pega. Sí. Y encima no es más 2. Es más 2, es más 2. Vamos a anotar. O sea, sería 25. Sí. Bien, y le hago 6 de daño. ¿Con qué le disparaste? Con mi arco. Okay.
Es un arco normal. Reciben el daño. Pero reciben el daño del Snake porque no se esperaba que haya alguien ahí. No lo veían. Se les clava uno. ¡Oh! ¿Ustedes ven, escuchan? ¿Alguien habla infernal acá? Don habla infernal. ¿Por qué está? Los demás que no hablan infernal escuchan que los Tieflings están intercambiando órdenes. Vos atrás, Don, reconoces. Están pidiéndole órdenes a este general. Y el general no está diciendo mucho. Pero está siguiendo, empujen la puerta, empujen la puerta. Les grito el enano. El general está atrás. Última ronda de ustedes. La puerta parece que va a ceder eventualmente. Yo les voy a disparar si puedo, o sea, con una acción, como puedo hacer dos acciones, con una acción recargo y con otra disparo. Dale. O sea, me paro en el borde de la alamena y con el rifle mirando completamente hacia abajo, digamos. Y ¡bloom! Sí, al que esté primero. Te asomás así y lo primero que pasa son otras dos cosas. Dos jabalinas vuelan hacia arriba cuando vos te asomás así. Una la alcanzás a esquivar, la otra la sentís atravesarte así adentro del brazo. Perdón, perdón. Clase armadura, no me quiero equivocar. Recordá que tenemos más 2. Tengo. En este momento tengo 15. 15 está bien, entonces sí. Ah. Hace 5 daños. Y tenés una jabalina clavada ahí. No te va a impedir disparar, pero te es re molesto. Y vos tenías, si no me equivoco, una armadura experimental. Sí. Así que te voy a tirar al lado de siempre. Dale. Bueno. ¿Cómo me gustan los dados de 100? ¡Oh! 83. ¡Ay, ay, ay! Ay. Adelante tuyo, la armadura se... te clava. Y, como que despide este polvo extraño que vos ya reconoces. Se forman como unas cartas, unos dados, fichas extrañas que desaparecen. La próxima vez que saques un 1 natural en el dado, podés tirar de nuevo. Bien, pues ya tiraste 2. ¡Estos enanos! Bien, y ahora tira tu ataque. Polvo de hadas, sí, polvo de hadas. Polvo de enanos. Ataque. Hand mortar. Diez. Ding. Oh my gosh. Esto además prende la pólvora que estaba ahí. Nice. Porque es explosivo el daño del portero de mano. Oh. Así que necesito que me hagas una tirada de... Polvo de hadas sin dídera. 3 de 8 más de daño. A ver, tiro el daño del arma. Que no me está saliendo acá, pero 13. Sí. Y ahora, aparte, de 8. 3. De 8. 1. 2. Ok, ok. 8. Y 10. Okay. 10 en total el... Sí. Y tu daño de tu arma fue ¿cuánto? 10. 13. Sí, son 10. Ah. Sí, 13. El 10 era el hit. Bien. ¡Pum! Se escuchó una explosión que abre la puerta de par en par. Sale explotada hacia adelante. Cae a los pies de Val. Boom, boom. Adelante tuyo. Tieflings. Madura oscura. Reforzada. Con humo que les emana del cuerpo y algunas partes encendidas a fuego que parecen no molestarle en absoluto. No conocidos por la resistencia natural que tiene el fuego. Después de todo, hacen tratos con demonios. Don.
Les tenemos miedo. Don está tirado ahí arriba, va a saltar desde arriba, no va a gritar y va a dar el primer martillazo. Bien, o sea, es una acción, preparás una acción. O sea, claro, o sea, no veo Tiflin saliendo ahí. Todavía no, recién se abrió la puerta. Pensé que salían. Sí, entonces el último entonces, turno antes de que lleguen. Perfecto. Ah, bien, vale. Bien. Cinematográficamente se abrió la puerta y estaban ahí los tipos rodeados en llamas. Claro. Claro. Pero no están en el mapa, ¿eh? Todavía no. Están del otro lado de la puerta. En ese caso, bueno, les voy a disparar de nuevo con el coso. Dale. Me mantengo alerta. Esta vez te ven. Eso no les va a... Dale. La va a usar su reaction para darte un D6. Cool. Escucha. 10 para eso era 12. ¿12 pega? Tienen las armaduras. Uno de los tifes agarra la flecha, te rompe, te tira. Dice algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te voy a afeitar la barba y te lo voy a hacer comer. Ok, Don no va a traducir eso. El demonio atrás tuyo se ríe. Por las dudas le grito a tu vieja. Y ahora sí. Mientras acomodo a los tieflings, ustedes tienen iniciativa. Charan. Cómo gusta tener iniciativa alta, aunque después juega todo. Pero yo primero. Saqué un 7, ¿qué? ¿Qué bajas tiradas que me están saliendo? Sí, yo saqué un 10. Ah, no sé qué. Si no me equivoco, faltó el dado de 100 del segundo disparo. El que explotó todo. No. O ese fue el mágico. Sí, dale. Ah, dado de 100, yeah. 76. Acá, sí, cualquier lado. Tan, 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 tan. 76. Una de las cosas que generó el disparo fue una gran explosión. Solo se abrió la puerta y el fuego de la pólvora estalló. Es una situación tensa, es una situación difícil. ¿Sí? No cualquiera se la bancaría estando así nomás. Vas a elegir una criatura que vos veas. Puedes elegir cualquiera de los Tieflings, de Arleana o uno de ustedes. Y va a pasar algo. ¡Ay! ¡No sabemos si malo o bueno! ¡No, León! ¡No! Y yo creo que el enemigo, el más grandote. ¡Mirá si es bueno! ¡No! Y bueno, mirá si es re malo y te reviento. ¿Qué va a elegir? Al más grandote. Ahí, Arleana. El humo cae, desarmándose en pequeñas calaveritas, hasta desaparecer en el suelo. Los ojos de Darliana se ponen brillantes, en púrpura oscura. Casi suelta el mangual, pero después lo agarra fuerte y mira para todos lados. Y mira para arriba y la expresión de terror vuelve horrible. ¡Vamos, carajo! Da unos pasos para atrás, se choca con sus compañeros. Va. Súbdito. Sus personas que están bajo su mando. ¡Oh! Asustada, aterrada. Y da unas órdenes intentando no mirar para arriba, como que se tapa. Y ellos se miran entre. ¿Cuál será el mayor miedo de Virginiana? Va a estar asustada un ratito. Va a abrirle a gritar: ¿y hay más de dónde vino eso? ¡Está recogido en el umbral! Ahora sí, tiren iniciativa. No sería, yo ya tiré. Una pizza. No. Una pizza. Te lo digo si querés en orden. Primero yo con 18, después Balon con 16. Después Bache con 10. Sí. ¿Y cuánto sacaste vos? Yo, Agustín 18, Lu 16, Bache 10. Perfecto. Vale. Ok, estoy talking de ello.
No te atrevas a usar ese dibujo lindo contra nosotros, León. Maldito León. ¿Tiraste iniciativa vos, León? No, 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 León, digo. Bien. En la puerta van a aparecer todos estos tipos. Ay, Dios, son 750. Ahora tiro iniciativa por ellos. Y Arleana va a estar atrás de todo. Okay. Está asustada. Ok. Nice. Todavía no va a aparecer en escena, a eso me refiero. Ok. Bueno, sé que tiene su acción lista para darle un martillazo en la cabeza a el primer hit que se cruce con cuernos por ahí, ¿no? Sí. Bien, ¿cuánto había sacado de iniciativa? 10. Okay. Segundín, esta es la parte más aburrida. Ok. Y me quedan solo estos. Okay. Bueno, vamos a poner una música un poco más intensa, parece. Ah, esto no es intenso. Ahora sí. Primero tengo que sacar esto de acá. Corro lejos de este, ¿va? El futuro del fuerte depende del escuadrón Avalanche. No. Atrás de ustedes, demonio encadenado, probablemente invocado por Ciramor. Adelante de ustedes, las tropas de Ciramor. Hay algunas ventajas que tienen presentes, como su general asustado. Pero están usando equipo experimental, están usando pólvora experimental. Y es posible que tal vez sea el último encuentro del escuadrón. Lo superan en número, lo superan en poder. Pero, lo están metiendo. Sí. Lo saben, lo ven adelante de ustedes. Ya lo vieron cuando estaban llegando por el bosque. Son gente que está experimentada en la pelea. Así como ustedes tienen escuadrones especiales de elite, ellos son uno. Y demostrando lo excelente que son en combate, la primera acción la va a tomar uno de los tiflings, que corre hacia adelante, una cimitarra brillante, como naranjada, que se ilumina blanca, amarilla, naranja, se prende fuego. Corre, y mientras corre, de su antebrazo aparece un escudo y va con los ojos clavados en Val. Pero no vio hacia arriba. Tenés la oportunidad de hacerlo. Probablemente otros tiflings pasen de largo. Vos elegís. No, voy a ir con ese. Voy a ir con ese y... Sabés que si vas con este, te quedás delante de todos, ¿eh? No importa. Si saco uno, por lo menos... O sea, por algo somos el escuadrón avalancha, ¿no? Bien, demostrando el poder del escuadrón avalancha. Qué cagazo que tengo en la puta madre. Ataca con ventaja. ¿Con ventaja? ¿Sí? Ok, tiro dos daditos. ¿Sí? Eso es un 14. Ay, 14. Qué bajo que estoy tirando. 14 pega. ¡14 pega! ¡14 pega! Ok, voy a pegar. Eso es un 14 de daño en el primer golpe. De daño. Y necesito que me hagas uno de los objetos que eligió Don. Guantes. Que lo ayuden a escalar y a mejorar su habilidad de combate. Sí. Tiene, 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 tiene. 88, ok. Ok.
pero... Ay, le voy a morir un infarto. Ahora que tengo 25.000 pestañas abiertas. No quiero cerrar ninguna sin querer. Si querés yo leo la lista. No sé. ¿88? Sí. Ah, yo me estoy olvidando. ¿Qué? De la tabla. La quinta esencia de la tabla de efectos raros de D&D. ¿Qué? ¡Explica! Tabla de magia salvaje. Bueno. Alguna criatura alrededor tuyo va a conseguir algún efecto. ¿Qué criatura va a ser? Puede ser un enemigo, alguno de los Tiefling, Vía Arleana que está ahí, alguno de tus compañeros, el grupo, no el cuadro, los enanos no que están allá arriba. ¿Puedo ser yo? ¿Quieres ser vos? No sé. Golpeás, sale este humo lleno de brillitos extraños de minerales. ¿Brillitos extraños de minerales? Ay, ya fue yo. El humo se te mete adentro, te traspasa. Y ustedes, vos no te das cuenta del efecto, así que ese es tu segundo ataque. ¡Ay, no! ¡Le voy a errar! ¿Qué va a pasar? Era un 14 de daño. Sí, espera, me confundí de toque. Eso, ok, eso es 20. ¿Es con ventaja también? El segundo supongo que no, no. Por... Ok. Y le tiro daño. Sí. Ok. Mi bla está. Así que voy a sumarme el más 6 de bla. Esa es su reacción, ¿eh? Acordate que solo puede hacer una por ronda. Y no hizo todavía. ¿Cuánto daño es? Es un D6 el de bla. No, el... Ay, no, tiré. Perdón que tiré de nuevo. No, tiene un 18. Sí, el ataque. Ya sé, ya sé. Ahí está. Esto es 11 más el de 6 de bla. Que es... Acá. Ok. Más 3 de ácido. 14 más de daño. Sí. Bueno, y hace tu tirada de 100. Pero no sabemos qué pasó con otra cosa, no, la... ¡Ay, no! ¡Eso es bajo! Como nosotros. Eso no sé si es malo o bueno. Perdón, no quiero... No hay problema, Lions. Ustedes ven que Don, con el primer martillazo, el humo se le apareció por la espalda, dándole alas. Tenés velocidad de vuelo, 60 pies, como si tuviera el hechizo volar. ¡No! Pero el siguiente martillo hizo ¡pum! Y se le cayó todo el pelo del cuerpo. ¡No tenía que esperar! ¡Ay, soy un ángel a dos pelados! Gritás algo con tus golpes porque el tiefling con el primer golpe fue muy fuerte. Lo sintió, no lo podía creer, y cuando levantó la vista, ¡boom! Martillazo de nuevo. Una enana pelada con alas, o sea. ¡Sí! Le grito en enano, cosa de que no entienda. El grito de batalla de enano. Y el del escuadrón avalancha, así, lleno de energía, nuestro compañero. Te toca a vos, Baverin, tenés un problema grande. Metieron todos los Tieflings, hay un solo objetivo a la vista. Y le disparo, pero... A ver, ¿a qué distancia está? Ahora tenés que recargar, acordate, recargas sí. Una. ¿A qué distancia está? Todavía se mantiene a una distancia de disparable. Tu rifle, si no me equivoco, tiene 30 hasta 60 pies máximo. Está a 50 pies, más o menos, no es muy lejos. Ok.
Y hago, si me conviene más que dispararle, aparte las pistolas las tengo que sacar y todo, así que hago el mismo sistema de acción para recargar y tipo, recargo rápido ya. Y le vuelvo a tirar al más grandote. Convenientemente, un 1. O volver a tirar de nuevo. ¡Oh! ¡Cierto! Muy convenientemente. Puedo volver a tirar de nuevo. ¡Wow! Y un 13. Más 2, más 2. Más 2, 15 y de daño. Disparar. Ah, se sentiré el daño ya. Le golpeas en el martillo. No le haces nada. Y necesito que hagas una tirada de 100. De 100. Tiene más de 15 la guacha. 32. 32. ¡Acá el pelado! Pero acá. El primer disparo casi lo soltás en el momento equivocado. Estabas empujando el gatillo, cerrando el dedo y no tirándolo para atrás, como corresponde. Disparás, te pegás en el martillo, no pasa nada y desapareces. En el siguiente instante tus ojos ven espacio, nubes gaseosas entre estrellas, criaturas hechas de constelaciones. Te encontrás parado en lo que parece ser un cráter. La ropa que tenés más suelta flota un poquito. ¿Dónde está? ¿Cuánto era? 30. ¿Qué? Bien. Hasta el próximo turno estás en el plano astral. ¡No! Sí. Estos enanos tienen que dejar de experimentar tan heavy. Por eso es muy experimental. Vamos a hacerlo más todavía. Bueno, Val. Bien. Adelante tuyo, los Tiflins marchan a la guerra. Bueno, marcharán, pero yo me voy a frenar. Acá. O sea, abajo del puente, calculo. No, vale. Abajo de la puerta, digo. Vale. Y voy a intentar desarmar al Tim que tengo delante mío. Dale. Hace tu tirada de desarmar con ventaja. Esto es. Tirada enfrentada. ¿Cómo es eso de...? Es atletismo o... Sí. Puedes hacer una tirada de ataque con ventaja contra atletismo o acrobacia del enemigo. O sea, una tirada de ataque. Sí. ¿Qué sería, de fuerza? No, es tirada de tu rapier, de tu toque. No se le va a aplicar el daño, pero el efecto que es que le sacas el arma. Ok. Lo tenés ventaja en esto. Sí, tiré los dos. Salieron ahí, sí. 24. Contame cómo vos sos un espadachín. ¿Cómo lo haces? Bien, yo ahora tengo un rapier experimental. ¿Cómo es ese rapier? Ese rapier experimental está muy bueno porque tiene un gatillo. Este gatillo destraba un mecanismo que tiene la espada que se abre y se sacude, cosa de poder agarrar la espada del otro y que, o sea, tipo pincita loca, y vos la agarrás y se la sacás de la mano. Se la flingueás de la mano. Sale volando una cimitarra con marcas demoníacas en la hoja. Martilladas. Cae al costado tuyo. Así de la de 100. ¿Eh? Sí. Tú tiras de 100. Y sale un 77. 77. Bastante alto. Sí. Ataque. Sacamos 76 antes. Sí.
Y este es el ataque 77. ¡Ajá! ¡Pum! Y de repente estás parado como un metro más, o por lo menos unos 50 centímetros más abajo de donde estás acostumbrado. Tu voz se escucha rara. Tu voz dice... ¡Va! Thor no lo puede creer. Hay una oveja con la barba de Val. ¡No! ¡Me encanta! Tiene la ropa. Parece que es una oveja disfrazada de espadachín. Con la espada en la boca. Decirle sí, tiene sí, sí, tiene la espada en la boca. Y dice Val. O sea que además de todo esto muy gracioso. Perdón, ¿tenés otro ataque vos? Me parece que no. Déjame ver. Tenías una acción bonus. Reacción, acción bonus. La con in action. Puedo hacer dash, disengage o hide. O esconderme. Lo podía hacer todavía como oveja, ¿no? Bueno, como oveja voy a hacer un... ¿Disengage? Sí, estaba pensando cómo se dice eso en español. Destrabar se dice en español. Bueno, me voy a destrabar, decir ¡va! Y saltar para atrás. Con toda la gracia que me permite. Ay, sí. Bien, el tiefling que al que le acaba de desarmar sacar la espada, que ahora la espada, digamos, está a un costado tuyo todavía, no lo puede creer. Vino un enano, sacó la espada, se transformó en una oveja y se fue. No tenían esta información antes. No saben bien qué hacer con ella, digamos. Y se está se pregunta, digamos, si estos eran los verdaderos feroces enemigos que le dijeron. Oiga. De todas maneras, ahora mismo hay un solo enano. Porque la abeja no parece un peligro, para nada. ¡Oiga! Me ofendo. Vamos a correr a... Vos no estás ahí, estás en el plano astral, pero necesito el espacio. El tiefling va a seguir de largo, Don. Podés usar tu reacción como para un ataque de oportunidad. Of course. Dale. Por supuesto que voy a hacer eso. No, perdón. No tenés nada. Va a ir muy cauteloso, va a ir muy atento. Va a usar la acción. Uy, se me fue el nombre. ¿Esconderse? No. ¿Destrabar? No. Sigilo. Dash. Music Hall. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está haciendo? Dodge, grapple, improvise, ready. No, sí, va a destrabar. O sea, lo que hace es que su movimiento no genere ataques de oportunidad. Ok. Se va a poner al lado del demonio. Oh, pero tengo ahí a Bla, así que a él sí le genera un ataque de oportunidad. No, a nadie le genera ataque de oportunidad. Pregunta, ¿los enanos a todo esto que están arriba, qué onda? Lo hacemos un flash del pasado. ¿Qué orden le dejaste a los enanos? Que dispararan la puerta en realidad. Ah, es que no veían la puerta, están viendo la puerta del lado de adentro. Claro, o sea, a los que entraran. Está bien, a discreción que... entonces. Van a ir después de eso. El tema es que están los pibes ahí, o sea. Sí, pero bueno. Bueno, entra el tiefling, mira al demonio y está buscando algo. Levanta la vista y los muchachos están ahí. Uno está sosteniendo una antorcha sobre el cañón. ¡Qué bien! Sale la ráfaga explosiva que empuja la bala que hace. Y empieza a girar como bien había visto. Va. Conecta con el tiefling. ¡Nice! ¿Qué pasa? Se convierte en una oveja. Tenemos ganado. Se convierte en polvo. Sale, boom. El brazo le queda medio dormido. Sigue. Todo dolorido. Y ahí los enanos empiezan a recargar el cañón. Van a estar un rato. Okay. Entre los tres. La única persona que está ahí, Don, ve que están usando ahora la pólvora experimental. Okay. B,
Bien. Ese fue este muchacho, le toca este de acá. Qué polvo, porque para ellos debe ser lo mismo. Ellos están disparándole a los Tiflin que vienen, por supuesto. Sí. Don, te empiezan a rodear. Este muchacho tiene una lanza. Ok, pero yo estoy volando. Está bien. ¿Qué hace armadura? 16. Viene corriendo. Usa el la parte de, opuesta al filo de la lanza como para impulsarse hacia arriba. Y vos lo ves que en el aire dibuja algo que te distrae. Te hace bajar la guardia y te pega. ¡Pum! En las manos. Y el segundo golpe te atraviesa la armadura. Okay. Te hace 15 de daño perforante en total. Sí. ¿Y vos qué tenías de objetos? Fuck. Las botas y los guantes. Así que nada. No te iba nada. No. Y ahora te toca a vos. Ahora me toca a mí, estoy re enojada. Un compañero tuyo es una oveja, el otro no existe en el plano. No, estoy re caliente con todo esto. Con los, a los únicos que está todo bien son esos que tiraron el coso del el cañonazo. Ok. Pero, ah, pero tengo este otro chabón acá atrás. Ese sí, este está de espalda, vos. Ok. Y acaba de recibir un cañonazo. Tiene un agujero en la armadura, una boya. Va, vamos primero con el que tengo enfrente, después me doy vuelta con ese. Vamos a pegar. A ver este qué está. Tiene la cara cuadrada un toque de lo que le hiciste, ¿no? Ah, este es el que le pegué yo. A este que le caíste encima. ¡Jojo! Eso es un 20. Y vuelve a conectar. Perfecto. Ok. Bueno, contame qué le pasa a este muchacho porque. Don está re enojada, pelada. Ella estaba muy orgullosa de su pelo enmarañado. Tenía una trenza que aprendió a hacerse. No tiene cejas. Ni pestañas. ¡Está pelada! Hasta tiene un poco chamuscada las pieles que tenía en su ropa. Es más, y encima. Me voy a atrever a decir que las plumas de las alas que había salido tampoco tienen los pelos. Está pelada las plumas también. Bien las plumas. Ah, listo, ahora es como el demonio que tiene atrás. Perfecto. Demonio, sí. ¿Puedo hacer una estupidez? Sí, obvio. Tengo habilitado algo. Que creo que me lo diste vos. Quiero que los ojos de Don se llenen de llamas con taumaturgia. Ella no sabe qué está pasando, pero está muy enojada, muy enojada. Y le va a aplicar el martillazo derecho, es como que todo se alinea. Se va a escuchar un crack, porque la cabeza del Tiflin va a ser así hacia abajo, contra los hombros. Se va a quedar un poquito paradito y va a caer. Wow, okay. Y Don se da vuelta para el otro, que recibió el... Primero tiro el de 100. Estúpido de 100. No me quiero quedar más pelada. Ah, un 40. Justín. 40 salió. ¿Qué? Vamos a tirar de nuevo porque podés cambiar el color de tus pelos. ¡Qué ofensivo! No te puedo creer, tengo 100 posibilidades. Bueno, no, me cambia de color el pelo del coso. Ah, claro, vamos a hacer. Ah, claro, pero si es malo, si te di alas en un punto, tiraste con alas. No importa. Mira. Puede ser algo muy bueno también. No confío en los dados, no confío en el azar. O sea, podés confiar en los dados y en el azar, podés confiar en Leo. ¿Cuánto sacaste? 34. Los guantes empiezan a temblar. Te agarran todavía más fuerte a tu arma. Con eso se tensan todos los músculos de tu brazo. Tu próximo crítico hace daño por 4 en lugar de por 2. Pero es próximo crítico, Sí, tengo que sacar un crítico. Sí. No sabemos si va a pasar eso.
Ok, listo, ahora voy con el segundo. Dale. Me doy vuelta a este gil. Dale. Que recibió el cañonazo. Dale. Ay, no veo, ¿qué es eso? Ok, esto es 15. 15, sí. Bien. Ahora sí. Ah, no. Para esta ronda no usó Bla el. ¿Sí? Su reaction. La usó. Todavía no terminó la ronda. Faltan todos los tipos. Pero yo la usé cuando fui. Ok, creo que ya entendí. ¿Cuándo? No importa. Ok, eso es 9. 9 más 9. Este se levanta, ¡pum! Un cañonazo, se está acomodando, escucha un golpe atrás, un crack, y de repente para adelante es empujado por un martillo. Hace la tirada de 100 una vez más, por favor. Ay. ¡Oh! 67. Puedes cambiar el color de tu pelo. No te puedo creer que me salió eso. Fantástico. En ese 67 puedes cambiar el color de tus alas. No, no tengo pluma. Son unos huesos pelados. Vuelo, pero son huesos pelados. Igual recul. Sí. Para que lo envidie el demonio. ¿Qué pasó, León? ¿Qué es? De repente... ¿A qué le tiene miedo Don? ¡Ay, no! ¿Cuál es la forma corpórea del miedo de Don? ¿La forma corpórea del miedo de Don? Un fantasma. Sí. Bueno, le acaba de pegar un tío. O sea, vuelta a mirarte, a recibir tu martillazo. Te reveló su espectralidad. Oh, hecho no. De ectoplasma, transparente. Un enano, enojado, decepcionado por las acciones de Don. Yo dije un fantasma, no decepción. Es un ancestro de ella. ¡No! ¡Qué malo! Porque estoy pelada. Estás pelada. Y te asusta muchísimo. Estás asustado. Como sabemos lo que hace asustar, tenés de ventaja en todas las tiradas de habilidad de ataques mientras veas a la fuente de tu miedo. Y no te podés acercar a la fuente de tu miedo. Ya que tengo que retroceder. Sí. Te queda tu acción bonus. ¿Cuánto tengo que retroceder? Ahora no te mueves. Ahora te quedas ahí. Bueno, con mi acción bonus le voy a dar la orden a Bla de que ataque a ese coso. Total, él está asustado. Qué trampa, dale, tira. ¿Qué trampa qué? No, está bien. Yo digo, dale, no, dale dos, porque me da miedo. Anda, mordelo a mi abuelo. Morde a mi abuelo. Morde a mi abuelo, Leo. Esto es Bite. Bite, ra. No puedo creer este bicho. No puedo creerlo. 23. Okay. Muerde, sí. Y estos. Daño máximo de la. ¡No puedo creer este bicho! ¡Salta! Con sus. No sé cómo se llaman las aletitas que tienen los colotes que hay al costado. Sí, como. Yo le digo orejitas. Bueno, las orejitas así. A morder a tu abuelo. Y vos ves que está. Bla, defendiendo de tu abuelo, pero tu abuelo está re horrible. Y en realidad es un tifling que tiene el ojolote tipo mordiéndole el cachete así, que recibió una bala de cañón y un martillazo en la espalda. ¿Tiene alguna acción más, Bla? No, Bla, no puede hacer más nada por eso. Bastante daño eso ya. Si no, ¿sabes qué? No, protege fuerte. Sí, hace todo el trabajo él. Él es el escuadrón. Sí, él es el escuadrón. El escuadrón. Sí, que espera él. Ay. Se destraba y avanza una vez más y trata de leer. Busca el tifling entre el círculo del demonio. Dicen algo en infernal. No alcanzas a escuchar. Te molesta el miedo que te genera tu abuela. Claro que sí. Qué justo. Uno de los tiflings se te acerca y se para, pudiéndose
atrás de, o sea, entre vos y el fantasma. Eso sí. Que vos te tapás así para ver. Y vas a una tirada de juego de manos. Ok. ¿Yo qué tengo que hacer? Necesito que me hagas una tirada. ¿Para cuál es tu clase de armadura? Voy a hacerlo contra tu armadura. 16. Vos sentís que alguien te palpa así y sacan un libro de adentro. No lo tengo yo. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué que lo tenías vos? ¡No! ¡Lo escondió Balom! ¡Lo escondió Balom! ¡Lo escondió Balom! Está bien, fe. Ahora, para que sepa Leones, ¿dónde está? Está escondido. ¡No! ¡Tirando cielo! ¡Tirando cielo! ¡Tirando cielo! Juan, voy a estar de confianza y trampa. Sobre todo trampa. Pero, a ver, yo lo tengo que saber. No sé dónde está el libro. Ese ya actuó. ¿Puedes tirar un de 100? O no sé, o no sé dónde está. ¿Dónde lo escondió Balón? ¡Va! En la lana. Aparece, hace presencia. Y Arliana, antes asustada. Para frente a la oveja. Levanta su manguar, gigante. ¡No! ¡Pum! Me siento. ¿En serio le pegaría una oveja? ¡Va! Y le pega al piso. Los Tiffen la miran. Rápidamente levanta de nuevo el mangual y le vuelve a pegar al piso. ¡No! Te... La oveja más rápida del oeste. No estás moviéndote. ¡No está quieta la oveja! Te mueves medio así, medio péndulo, digamos. Pero parece simplemente errarle el golpe. Y a todo esto empieza la ronda de nuevo. Ahora, al final de esta ronda, vuelve Bab. Larga la ronda porque, bueno. ¡No! ¡Al final vuelve! Claro. ¡No! Le toca a este muchacho. Ah, no, a este muchacho ya no puede hablar. O sea, actúo al final o vuelvo al final y después en el siguiente turno tengo acción. Al final de tu turno volvés y el próximo ya empezás a hacer acción. Lo que va a pasar ahora es que podés reaccionar y podés recibir golpes. O sea, ni conviene. De repente, volver. Vos no estabas en un lugar. Parecía pacífico, ignorante a vos, lejos de las civilizaciones que vos conocés. Cosas pasando por arriba que no podés explicar. Hechas de gases de colores, puntos brillantes, seres espectrales. Entre eso, por el horizonte que tenés vos, que parece ser muy limítrofe, parece como un risco. Una cabeza enorme se asoma. Y tiene como muchos, múltiples ojos que le flotan alrededor. Y está. Y tiene como una galaxia que le gira alrededor. Se asoma así. Algo parece mirarte. En eso ves una barba larga. No. Recuerda a casa. O termina de pararse este ser inmenso. Arrastra un martillo en una mano y unas tenazas en otras. Te recuerdan a casa. Y cuando empezás a sentirte familiar, volvés al fuerte. Estás ahí enfrente de los Tiffins, al lado tuyo y Arleana, que ya no te tiene miedo. Hay una oveja a tu derecha. Y Don está absolutamente pelada. Tiene unos huesos que le salen de la espalda, que muy, muy feo. Un Tiflin aplastado al lado de ella. Y ese fue tu turno. Te toca a este muchacho de acá. Al fantasma. Te toca a tu abuelo. Que parece que te dice algo y te señala. Y te da un cachetazo. Ustedes ven que en realidad le está pegando con su cimitarra prendida a fuego. Y tiene ventaja. El cachetazo te recuerda a tu infancia, cuando hacías que generabas problemas entre los enanos, cuando te castigaban, cuando echaban la culpa de otra cosa. Pero siempre era culpa de Don.
7 de daño de fuego. Y ahora de bueno, al menos no tengo pelo que se incendie. ¿Cuánto es? Tu hermano era mejor. Tan emocional. Sí. Mi hermano está vivo. Estáis más de daño. Oh, o sea que estás muteada. Habla, a ver, porque te perdimos. ¿Eh? ¿Qué? Dije no, o sea que 13. Listo. Le toca a este muchacho que está enfrente de Bab, que acaba de aparecer, que está sorprendido también. Y lo va a atacar. ¿Te hace armadura? Recordá 15. Que vos tenés una armadura, si no me equivoco. Sí, 15. Te pega en la armadura. Y la armadura hace. Mira el desierto. Si no me equivoco, sí. 63. Te pega el primer golpe y de vos el humo se expande en todas direcciones, generando una nube de humo. Oh. Déjame dibujarla, porque es bastante grande. Mal. No la puedo mover ahora. Ahí está. ¿Puedes eliminarla y hacerla de nuevo? Ahí está. ¿Eh? Sí. Bien. Sí, solo me corriste a mí. Y no me puedo agarrar mi. Ah, se ve el cuadrado igual. Va, yo lo veo. Quedando ahí en la puerta. Punto que sea mejor. Bueno. ¿Qué hace esto? Es una nube de humo que los envuelve a todos los integrantes de la pelea, centrado en el sobre la puerta. Sí, están todos ahí adentro de una nube de humo gigante. Pero okay. Abajo de la puerta también, donde estoy yo. Sí. O sea, ustedes están abajo de un arco. Cool. Bien. Preguntaba por las dudas. Ah, o sea que ya no veo la fuente de mi miedo. Oh. Ah. Adiós, abuelo. Nunca te quise. Mal. Él tampoco te quiso. Solo lo quería decir. Domador de cabras. Bien. Si bien todos ven la oscuridad, ver a través de esta nube de humo es re difícil. No se ve nada. Están todos cerca, pero no se ve nada. Este muchacho va a intentar atacar con desventaja adelante de él, porque digamos, adelante de él estaba. Vos escuchás un ping que te algo golpea alrededor tuyo. Ahora le toca a. Ah, perdón, me salté a la oveja. Al final de tu turno te transformás de oveja. Te podés actuar como oveja ahora. O tenés todas tus acciones, tenés tu arma, tenés todo. Ok. Pero las características de una oveja. Bien. Pero no veo tampoco a nadie delante mío. No. Bueno. Con la espada en la boca, ¿sí? Voy a intentar. Dale. Atacar algo. Vos hacés la tirada de ataque y yo lo voy a restar lo que necesita para hacer una ventaja. Saqué un 16 en total.
Sacaste. Ok, y la abeja. Porque vos tenés más, sí. Sí. Y acá está sacando con un más uno. Ok, ese es el 17 sacaste igual. Igual es con desventaja porque está atacando en la oscuridad. Así que tirá el próximo ataque. Rayos, bueno, tiro un de 20 normal. Dale. Sería. Bueno, vamos a darle 15. Conecta 15. Bien. Tira el daño. 5. Podemos usar el de arriba. También. 9 de daño perforante. ¿Va? Y ahora necesito el de 100 porque vos estás usando ese toque extraño. Obviamente. Y quiero decir que en la oscuridad y siendo oveja pegó. Sí, y saqué un 92. 92. Salió ese. ¿Sí? Ay, ya había salido. Sí. Sí. Tiraron. No me acuerdo qué era. No, no tiraron. No te pasa nada. Vamos a ver otra tabla. Claro, sí, ya salió en una tabla. Me imagino que va a haber detrás de tu pantalla cientos de tablas de dado de 100. Tengo como 7. Algo sucede. Algo en esa nube de oscuridad se revela. Una criatura extraña. Vos la ves distante, pero está como si la nube de oscuridad fuera un espacio adicional. El mundo es raro y la magia es nueva, así que están pasando cosas raras todavía que los enanos no pueden explicar bien. Así que esta criatura va por allá con un carruaje oscuro tirado por seres espectrales. Y vos lo ves que se va acercando a vos. Cuando está cerca, desaparece. Baja. Sí, exacto. ¿Algo más? Puedo hacer. O sea, voy a hacer un disengage. Sí. De oveja. Sí. Podés moverte más con disengage, ¿eh? Es todo tu movimiento. Salís de la nube. Volviéndote. Al, una vez más. Y después de este. Bueno, Don. Yo puedo volar, así que. Vos podés volar. Está el arco arriba, digamos. Está el arco arriba mío. Tenés espacio para volar y salir. Pero no, no para maniobrar mucho. Ok, sí, voy a hacer eso para ir hacia donde no vea la nube. Supongo que no sé, es acá. Sí, ahí ya salís del arco. Perfecto. Y no sé qué carajo pasó, no sé quién tiró eso, no. Pero veo a este señor aquí, ¿no? Sí, está intentando buscar algo entre el demonio. Ay, eso es un 11, no debe pegar. Me distrajo. Vamos a ver si le puedo pegar de nuevo. No, qué mal, eso es un 12. Ah, tampoco. Sin problema. ¿Qué onda que está? Bueno. Enano feo, te dice. Enano feo. Le tiro a Bla en la cara. Así que va a atacar Bla ahora. Yo ya no hago más nada. Dale. Bla. Ve, Bla, yo te elijo. ¡No, Bla! Bla tampoco. Da vuelta. Y le intenta morder, pero se lo sacude. ¡Qué ronda! Y ahora le toca a él. Que lo añó. ¿Cuál es la clase número de Bla? De Bla, ya te digo. Y se siente, tiene más que yo. ¿Cómo? Pega, ¿qué carajo soy? ¡Pega! Esquiva todo, sí. Pega, pero déjame de joder. Levanta una espada larga que se enciende un fuego oscuro
y después se vuelve naranja una vez más. ¡Bum! Ah, pará, voy a tirar los dos ataques. ¿No? ¡Cierto daño es, León! ¡Déjame de joder, pobre bicho! Y le pegaron. Sí, ya, bueno. ¿Cuánta vida tiene, volador? ¿Qué te importa? Tiene 30. Ah, pues está bien. ¿En qué le sacaste? Como la mitad, pobrecito. 17 de daño, le hizo 20. Se la clavo. Y vos ves cómo se retorce y chilla. Le hizo 19 de daño. 20 le hizo el chabón. Déjame de joder. Vos ves cómo se... Adelante de tus ojos. Escupa un poco de ese ácido. No, déjame de joder, pobrecito. Bicho horrible. Único amigo, además. Porque antes de conocerlo, solo estaba tu abuelo maltratándote. ¡León! ¿Por qué es esto? A mi abuelo lo dejé hace tiempo. Aparte, ahora tengo un escuadrón, loco, porque veo que volvió el tipo que ya no me aboje y el otro, no sé, supongo que volvió. Con mucha cautela, este tipo sale del humo. A un costado, Val. Al otro, Don. La acción fue usar destrabarse. Ah, no, fue destrabarse. Y que va a aprovechar su cautela y se va a poner al lado de su compañero. ¿Qué onda? Y este también. Viendo el humo así, con cuidado. Pasa rápido y lo esquiva. Eso. Pero pueden usar la acción de destrabarse y hacer otra cosa al mismo tiempo. Pensé que solo gastaban la acción. Usó su acción. Es una acción, pueden usar acción bonus si les queda. No están usando acción. Claro, o sea, se movió y como acción hizo disengage. Claro, exacto. Sí, pero no los quiero ver leyendo todavía. ¿Cómo leyendo? No sé, están supongo intentando leer o algo. Están los buscando cánticos. Ahí desesperados en el. En el coso. En el libro, en el altar. En las últimas. Y entre en las últimas. Empujándolo con toda. Y darle a Ana. Bien. Mirando. Con sus escamas. Dragón. Con su porte enorme. Y de general. Comandando sus tropas que se alegran cuando la ven llegar. ¿Lo más? Ahí estamos. Bien. Ahora sí, empieza la ronda una vez más. Le toca primero a... ¡Pav! Estás rodeado de una nube de humo. Que... Bueno, nació de vos. No se ve nada. Lo que voy a hacer es... cargar el rifle de nuevo. Le voy a hacer ese disparo que me lanza en la dirección. O sea, ¿eso hace daño? No. O sea, sí. Ah, ok. Vos elegí a dónde caes. O sea, voy a apuntarlo hacia afuera del edificio. Va, no sé. Sí, hacia afuera del edificio y voy a buscar impulsarme hacia adentro, digamos. De apartarme de todo esto. Dale. Haz una tirada de acrobacias. Dale. Bien. Conveniente. ¿A la derecha del altar o a la izquierda del altar? Yo te voy a mover. A la izquierda. No sé qué. Sí, a la izquierda, por decir uno. Pero medio que así. Lo que hace Pab, carga el rifle, lo apunta hacia abajo y salta con el disparando. Sale despedido de la nube de humo. Ustedes lo ven pasar por arriba de todos. Y aterriza así, medio. Sentándose y se para. Tira un de 100. Nice. Cuarenta
De repente, además, con esto de que abriste la puerta hacia la magia, decidiste abrir una puerta adicional más. En aquí dice lenguajes. Puedes entender todos los lenguajes escritos y hablados. Podés pensar en cualquiera de ellos o hablar vos en ellos también. Por un rato largo. Más conocimiento importante. Sí. ¿Es el mucho de lenguaje arcano? Ella lee, porque lee magia, digamos. Ya lo sabía el arcano, era lo único que sabía. Que no va a servir de nada si no sale vivo de acá, o sea. Hablar. Claro. Bueno, esa te queda una acción bonus. ¿Algo más? Acción bonus. Y podría... No, todavía, todavía tengo mucha vida. No, voy a alargar el arma. Y voy a prepararme para sacar las dos pistolitas. Listo. Vale. Bien, yo voy a atacar a... Pará, ¿dónde está? ¿En el piso también? Sí. O sea que tenemos aquí darle a la flanqueada. Sí, sí, igual si estuviera... Está volando, pero la flanqueas igual. Ok. Voy a atacarla porque ese era nuestro objetivo. Dale. Frenar a la generala. Rapier 13. ¿Con ventaja estás tirando? No. Y más 2. Y más 2. 15. ¿Sabes cómo lo atacas? Voy a tirar otro de 20. Bueno, era 15 en total. 15 pegas. 9. Contame cómo le pegas. Haciendo muchas florituras y sí, con saltitos así, juego de pie, como Mohamed Ali, pero con una espada. Claro. Oh, te mira con odio y reconoce a la oveja que le había fallado los golpes. Eligió su próximo objetivo. Tengo que tirar el... ¿De qué? De 100, sí, cierto, ¿no? Tirar el 100. Con suerte le cae un rayo. Ochenta. ¿Qué? ¿De nuevo soy una oveja? La próxima vez que tires un 20, cae un meteorito. Centrado en vos. Al cual. Me gusta. Un buen final para el escuadrón avalancha. Puede ser. Una avalancha de meteoritos. Sí. Qué bien. Me gusta. Todo lo que Val quería, digamos. Caos total. Claro. Ese es tu turno, ¿no? Sí. Bien. De adentro de la nube te asoma un tiefling por detrás de Bla. Y le pega. No, Bla. Con una cimitarra encendida a fuego. Uy, Bla. 5 más de daño. ¡Pah! Pega. Intentando otro más. Otro tiefling se asoma por en la nube y no puede hacer nada. ¡Don! ¿Cuál es el tiefling que teníamos hecho pija? Este de acá. El que le acaba de pegar a... Pero no lo veo yo. No lo ves. Le acaba... Tiró con desventaja e igual le pegó. Sí. Déjame de joder. Los otros tres están intactos. Estamos hasta la pija. Bueno, ¿saben qué? Me voy a descargar con esta Dragonborn que tengo acá, loco. Me voy a descargar. Voy a tirar. Y a ver, tengo estas maniobras. Vamos a ver si pego primero. Para gastar un dado de superioridad tengo que decirlo antes de tirar. Depende de lo que diga la acción. A ver, algunas esta... te dejan hacerlo antes o después. O algunas simplemente esta... no son las tiradas al daño.
Ah, ok, está bien. Ok, bueno, vamos a pegar. Ok, ok. Conecta, ¿cómo le pegas? Con una ira encima. Y ahora sí, bla, en las últimas, está todo chamuscadito y chuequito. Me vomita en el martillo y le voy a tirar ácido. Dale, dale ese daño. ¿Y acá puedo gastar un dado de superioridad? Si te lo dice la acción, sí. Cuando pegás con un weapon attack, podés gastar un dado de superioridad para añadirlo al roll. Uh-huh. Ok. Y es un de 6. Claro. Ok, estos son 4 de 6. Ok. Ok, esos 11. Vamos a tirar el de bla. 4 de ácido y voy a tirar otro de 6. Ah. Entonces esto es 15 en total. Y Vidarliana tiene que hacer una tirada de salvación de fuerza igual. Pero bueno, la tiene que hacer. 14. Contame cómo le pegas, te duele mucho. Está re enojado y tiene los ojos ya no llenos de llamas, sino de lágrimas, porque ve que Bla está re mal. Ella también está complicada. Y son una banda de tieflings. Así que va con una furia contenida, apretando muy fuerte el mango del martillo y le va a dar de costado en la cabeza. Ah, perdón. ¿Qué? Tirá un de 20 más. Ve con ventaja. Ok. Porque está fuerte. Un de 20 más. Tal vez sacas 20, a eso me refiero. No. Listo. Bueno. Casi lo vi ahí, pero no. Le pegas en la espalda. Te sale un pedazo de armadura. Revelando las escamas que tiene. Mira con odio para atrás. Tirón de 100. Pará. ¿Superó la tirada? Sí. Dio unos pasos hacia adelante. No sé si había salido el 88. Ay, la perdí. Estoy pelada y mi bichito está chamuscado. Vos podés. Pobrecito, bebote. Ya he hecho mierda. ¿Qué pasa? De tu cabeza. Ese odio que tenés. Están en cuernos. ¡Oh! ¡Qué carajo! Te permiten hacer un ataque de cornamenta. ¡Ay, son cuernos de cabra! ¡Son cuernos de cabra! Las cabras que crían mi familia, listo. Son cuernos de cabra, entonces. Así. Y se enrosca. Se ve que hay algo con el ganado en este. Sí. ¿Algo más? Sí, el segundo ataque. Dale. Y eso es uno. Esos son de 16. Y vamos con el siguiente. Y eso es 22. Conecta. Ok. Ya no tengo nada más que daño puro, así que vamos a tirar. Ay, qué choto, eso es un 9. Ah, en el anterior no era 15, era 17, porque no le había sumado el más 2. Así que es 9 y 17. Ok. Tira el 100. Cierto. Crap. Estoy pelada, tengo alas y tengo cuernos. 79. Es divertido esto, ¿no? ¿Qué carajo es esto? Yo me imagino... En qué momento te disparo vos también. Mal, soy una mezcla de las alas desplumadas. Sí. Alas de gallina. Alas de gallina. ¿Qué más? Alrededor de...
Dímelo. Empiezan a flotar un montón de luciérnagas. Y maripositas, bichitos. Nada mecánico. Solo vuelan bichitos hacia el mar. ¡Sigo como volando! ¡Soy el boludo que farmea en el LOL y se compra skins! Con ese golpe, y Arlena sale despedida. Cae. ¿A dónde? Al piso. Ok. ¡Bum! A casa. Ustedes la ven con los ojos abiertos, la boca abierta. Ok. Inconsciente. Y los Tiflins dicen: ¡No! ¡Avalancha! ¡Avalancha! Ok. Le toca hablar. Los Tiflins están. Está inconsciente. Y shit. Está rodeada. No, porque tiene. Voy a mandar a Bla con unos chasquiditos acá. Ahí. ¿Cuánto se mueve Bla? Se mueve. Tiene que rodear todo el lugar para atravesar. Se mueve un montón, Bla, ya te digo, pero se mueve un montón. ¿Dónde está esto? Pero a lo que me refiero, está todo ocupado por gente eso. Igual habíamos dicho que era squishy y pasaba entre. Ah, es verdad. Además, sí, es terreno pero, difícil. Se mueve como 40. Dice. ¿A dónde? Vos me habías dicho cuánto. Creo que era 40. 40 pies que se movía. Bueno, decime, si no puede, no puede. No, está bien. Está inconsciente, o sea que cualquier golpe que le entra le. Don va a hacer ese grito. Tiene luciérnagas, se las quiere sacar de encima. Y Bla va caminando, tiene una patita chuequita, pobrecito, pero se para arriba de Virliana y levanta sus orejitas y mira a los Tiflins amenazantes. A la boca va a morder a Virliana. De dragón a dragón, es esto personal, está diciendo Bla. La magia del familia. ¡Tiene cero vida el chin! La es Foot de Avalanche. Sí. ¡Ay, no! ¡No te puse! Y ustedes ven cómo le va a morder la quijada a Arleana. Y le está mordiendo re fuerte, está apretando su boquita de oxolote. Y de repente, como que la piel de Arleana empieza a quebrarse. Toda la piel alrededor de la boca de él se empieza a quebrar. Pero se empieza a quebrar. Generalmente él tiene una mordedura ácida. No se está. No se está diluyendo ni. No, se está rompiendo como si fuera cerámica. Y ¡crack! ¡Muerde! Y se hace así, victorioso, la todo herido como está. Y escupe un pedazo. En eso, la piel de Darleana, el pedazo, revela algo. El resto de la piel se empieza a marchitar y caer. Debajo de esa capa mágica que había, se revela otro Dragonborn. Más joven. Uno que se parece a Vidarleana. ¿No es? Ay, no recuerdo. Los Tiflins lo miran. No es. Es el hermano. La moral de los Tiflins cae al suelo. Rodeados por los enemigos. Nunca estuvieron comandados por el general que pensaban. Y tienen que escapar de acá. Sobrevivir ya mismo. Se da vuelta la torta, al parecer. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, inmediatamente veo pasar todo esto en infernal, apuntándonos con las dos armas, le digo. ¡Cierto que habla todo el sí! Bueno. Se me quedan donde están, porque los quemo. ¿Ok? Marchan todos para la celda, porque este campamento, este fuerte, está bajo control de los avalanchas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una tirada de intimidación. Sí. ¡Wow!
Estoy ahí gritando, ayudando a esto, oh, yo quiero que sepa. Nadie me estaba escuchando. Capaz que estaban todos muy sorprendidos. Demasiado de ruido, sí, estaba todo. Está bien. Ahora le toca a ellos. Este que está acá. Sí. Te va a dar vuelta. Todavía descreído, dice, hay que irnos de acá, hay que ir. Levanta la espada. Medio como que temblando, pero no por miedo, sino por confusión. ¿Qué es armadura de Don? 16. Pega. Once de daño. Golpe medio de ganadas. O hace otro más. Sí, desganado. Y esta vez lo bloqueas con el martillo, lo vas a ver, como que te lo telegrafió. Le toca a este que está al lado. Este se va a dirigir contra Val. Okay. Enojadísimo. Este es el que más enojado está. Ve al Dragonborn, que era Idarleana frente a él. Y se le frunce el ceño, revelando todos los rasgos demoníacos. Todo las ancestros demonios se ven en su rostro. Todos. El demonio que está atado atrás mata de la risa. Lo único que puede hacer es reír si lo está haciendo, dándole un ambiente todo terrible a todo lo que está pasando. El odio guía su espada, haciéndote 20 de daño perforante. Yo tengo una armadura experimental. Pero primero te va a hacer el daño. Ok. Y ahora se activa el deseo. Ok. Le sumaste el más 2 a tu AC y todo. Sí, sí. Por eso tengo 15, pero no sé cuánto sacó León. 81. Antes saqué 80, ahora saqué 81. 80 le meterí. 81 el anti-meteorito. Sacás un 1 y no cae un meteorito. ¿Te imaginas? Ahí hiciste golpe brutal. Te duele mucho, imagino. No sé cuánto te queda, pero me duele un montón. Sí, me duele como la mitad de mi vida. Y dices, ¡ah! Y de repente todo el pelo de tu cuerpo crece desmedidamente. ¡Ah! La barba se te desacomoda, el bigote se desacomoda, las cejas se para arriba, las pestañas pero se para adelante. Pura la RT. De la oreja, de la nariz, de las manos, todo el pelo se. No, se sí. Un arbusto de pelo. Un tío cosa. Un tío cosa, sí. Pero no peinado. Esto no detiene el segundo ataque de Tiefe. Que una vez más es un crítico. Ah, no es. Te hace 13 más de daño. Uf. ¿Cuánto estás? Dos. Te corta un poco de pelo, huele quemado todo el alrededor, horrible. Tengo que volver a tirar el. ¿Sí? ¿De 100? ¡84! Vamos a ir por toda la familia de los 80s. Posta. Cada criatura alrededor tuyo recibe un de 10 de daño. Y vos te curás eso. Así que vas a tirar un de 10. ¡Uy! Vamos. 5. El pelo hace. Se sacude. Viene una explosión verde, ennegrecida. Se expande. Le hace daño a ustedes también, ¿eh? ¡No! ¿En serio? Sí, a todos. ¡Ay, la a todos. Concha de la lona! No, creo que todos están en el entorno más. A 30 pies a la redonda, así que son todos. ¡No, bla! ¿Tiro un dado de 10? Entonces... No, son 5 daños para todos. ¡Ah, ok! ¡Ah!
Si no saca 5 por cada uno mínimo. ¿Bla la quedó? No. Está en 1. No estamos perdidos. Está en 1, Bla. Atrás de ustedes cae uno de estos Stephen con esta energía que le drena la vida. Y vos te curás. 5. No, okay. Si 5 por cada uno. Te curás 40. Ahí va. Ahí va. Así. Dándole energía a todos y después. Entrándose en vos. Recuperándote. Wow. Dándote un gustito. Y una pequeña pizca del conocimiento neuromántico. Que puede ser interesante. Pelotita. Es el segundo golpe de este muchacho. Le toca a ese que está acá. Este que está acá no lo va a dudar. Con su espada, va a levantarla rápidamente y va a ir a pegarle a Bla. Ay, no. No, Bla. El primer golpe lo esquiva ágilmente, pero el segundo no. ¿Supera el 17? Supera el 17. 12 de daño. No, Bla. Bla se hace ¡pup! Una nubecita de... y desaparece. No es un familiar, ¿eh? Desaparece, puff. Quiero chequear algo rápidamente. Dice acá, sí, you can summon the Drake again. Puedes summonear. Desaparece. Se retuerce del dolor y una vez más. Después de ese muchacho, le toca su segundo golpe que vamos a sacar a Bla de acá. No, pero el segundo golpe fue el primero. Ah, le dio los dos a él. Después se para al lado de Bach. Y toca vida a Rihanna, vamos con estas tiradas. A la novia de Rihanna. Ah, sí, el sujeto este. Yes. Bueno, Pap, te toca a vos. Y se escucha de arriba tuyo. ¡No está cargado el cañón! Bueno, lo que le voy a gritar es que a la puerta, sí, tipo. Bien, hace tu turno. Al final de tu turno van a ir esos. Dale. Oh, crap. Y le voy a disparar a... Le pensaba disparar al que se puso sacadito y le pegó a Val, pero se vino encima mío, ¿no? Se te vino el humo, sí. Y yo tenía las dos armas y le voy a tirar con las dos armas, por más que tengo desventaja, porque me parece que me conviene a guardar las armas y sacar y atacar en el turno que viene. Ya tenía las armas, ¿eh? Tenía las pistolas. No, pero tengo desventaja porque están melee y son armas rango. Ah, ah, no. Pero bueno, tiene el disparador máximo ese, no me acuerdo cómo se llama. Sí, tenés el sharpshooter, se llama. Es una dote que te permite no tener desventaja. Listo. Entonces le disparo las dos a este. Dale. La que tengo adelante. ¡Bla, bla! Primero con la pesada, que es dado de 10. Y después con la más chiquita, que es dado de 8. Bien, tenés un crítico y el otro. Bien. También conecta. Le tiro dos veces el dado de la primera y una vez el de la segunda. Dame cómo le disparas. O sea, cómo le impactas. Le voy a apuntar al cuello. Okay. Al tipo este. Y voy a juntar las dos armas, digamos. Y voy a hacer papá. Así. Para aguantar, digamos, lo mejor posible. Un fogonazo a dos. Y le pienso pegar en el cuello. No sé si lo mato. Cae. Cae hacia atrás. Y mi primer reflejo es fijarme si me salpiqué. Y te salpicaste. Y voy a fijarme en el. A ver si tengo algo más para hacer. Bien. Si este tipo se alejó de mí, me voy a mover hasta acá. Voy a apuntar al. No, el tipo. Este tipo que está en el piso ya no le. Hay dos que están repartiendo sin parar, eh. Sí, voy a usar un Action Surge y voy a disparar de nuevo al más sacado que vea, porque yo ya avisé. El que
El que está ahí. Este de acá es el más cercano, que está loquísimo. Listo. Le disparo a ese con el arma más grande. Y ya está tan sacadito, le voy a poner un violent shot. Ok, ok. Gastando un punto de estos que me dan ser Gunslinger. Sí, de coraje, o de agallas. Le puedo gastar un daño, le puedo dar un dado extra de daño. Dale. Y pego. Así que tiramos. Bien. 21. Conecta. Ahí. Y tiro de nuevo. Pero no sé si le tenés que. O sea, salió 7 en el segundo. No sé si le sumás el 2 o no. Sí, sí, sí. No, este no, este no. Estas armas no. Ok. Entonces sería 18. ¿De daño? Sí. Pega en armadura. El odio lo hace absorber el dolor. Te pega y le re duele, pero. Y le digo al infernal: dije que se me quedan en el molde. Está bien. Seguido de esto, los enanos le disparan un cañonazo a el arco de la puerta. Estamos los tres ahí encima. Que están los tres ahí. Y ellos habían cargado la pólvora experimental. Uy. Así que alguno de ustedes tres va a tener que tirar un de 100. Yo sí que no tiro. Dale, tira. Un número bajo, no salió nada abajo de 20. Ay, 27. No, vale. Vamos al ¿por qué quería un número bajo? Nada, porque quería ver qué había nomás. Hace otra vez, otra vez. Otra vez. Dieciocho. Bien. Lo primero que sale del cañón. Un chorro de grasa que los envuelve a todos. Cae la grasa flamable de arriba de ustedes. Y lo segundo que sale del cañón es la bala encendida en llamas. Los enanos de arriba del cañón dicen: oh no. La bala viaja extremadamente rápido. Enciende en fuego todo. Estallan todos en fuego, reciben un montón de daño. Los tieflings sacuden, igual reciben daño por las quemaduras, se le empiezan a traspasar la resistencia natural que tienen. Ustedes hirviendo. El demonio riéndose atrás de ustedes. La voz de la cabeza de Val suena la siguiente voz: puedo rescatarlos. No voy a caer en eso, porque si te digo que sí, después ¿dónde me pega? Todas las personas que están participando en el combate, excepto los tres enanos del cañón, fallecen. Lo último que ven, el tiefling, uno de ellos, el que está re enojado, arrastra el cadáver de el Dragonborn. Lo siguiente que sucede es que los enanos vuelven a cargar el cañón y vuelven a disparar una y otra vez todo lo que puede contra sus enemigos. Para, no entendí nada. ¿Qué? Claro. Lo primero que salió del cañón es tipo grasa flamable.
Yo eso lo entendí, no entendí lo que pasó después de que habló el demonio, ¿qué? El demonio le ofreció salvarla. Sí, a sí, Bar. Sí. Dije que no porque vos me pegas y nos morimos. El tifling. El que estaba re enojado. Guiado por el odio. Salió el fuego arrastrando al Dragonborn este. Y ustedes... cae el escuadrón avalancha. Victorioso. Victorioso. Defendieron el fuerte. El tifling parece que se va a escapar. El demonio todavía está atrapado. El fuerte está a salvo. Muerto pero con testigo, como lo de Mad Max, ¿viste? Una horrible muerte quemado. Van a contar una historia. Yo creo que hablamos de esto al principio. Sí. Lo siguiente que pasa es que hay un pequeño lugar muy importante para los enanos, donde hay una celebración que se lleva a cabo todos los años. Esta vez tiene otro significado. Erguidas estatuas al lado del altar ocupan ahora el escuadrón avalancha. Defensores del fuerte. Y traidores de conocimiento, porque una de las cosas que hicieron también los enanos es ver lo que hacían ustedes y las cosas que le pasaban cuando experimentaban con todos esos objetos. Ese conocimiento fue pasado a las personas que se dedican a crear estas cosas y ayudó a desarrollar tecnología futura. Al menos un poco. Al norte del continente, en otra parte muy muy diferente, un juicio se está llevando a cabo. Victo, el hermano de Arleana, hizo pasar por un general y guió a uno de los escuadrones de élite del ejército a una muerte segura. Toda la familia de Arleana queda deshonrosamente expulsada del ejército de Sir Amor. Y castigos se van a repartir entre donde sean acorde. Y hasta acá llegamos hoy. Y sí. ¿Qué les pareció? Solo quedó vivo el Tiflin y el Dragonborn ese. No, el Dragonborn estaba muerto. El Dragonborn estaba muerto, pero eso se va a encargar. ¿Te gustó? Sí. Ay, Dios. Perfecta. Se murió Bla y ya está, colapsamos. No, en se fue todo muy bien lado. Pobre Bla. Por lo menos no murió Chemuska. ¿Qué hubiese pasado si le decía que sí al demonio? Que no iba a pasar porque me iban a pegar, pero... Nunca te va a decir porque si es León no de malo. Porque se lo va a guardar para la próxima. Igual me re gustó lo que hicieron. Pues se reprendieron con lo de tirar el de 100, ¿eh? Cada vez que tenía le brillaban los ojos. Te hacíamos acordar. Sí, sí. ¡Ey, tiro de 100! ¡Ey, tiro de 100! ¡Súper divertido! No tenía nada que ver con nada. ¡Ey, no! Era un laboratorio, no era un fuerte. Esa era la idea. ¡Ay, Dios! Y me pareció interesante y copada hacerlo, así que... Como para darle una cosa diferente al... Sí, me gustó. Muy divertido. Fueron re lindo. Gracias, Agustín, por sumarte a esta sesión previa. Por invitarme. Saben que me encanta jugar con ustedes, así que. punto. Realmente re lindo jugar. Que te haya sumado ahí un ratito. Sí. Vale, con las chicas también. Más allá que estemos acostumbrados, re copado a jugar con ustedes siempre. Más te valía. Sí, y la sesión que viene, vamos a volver con Anurem. Algo más que pasó es que yo me he olvidado. Ellos subieron de nivel en Anurem. Que la sesión gente, que viene, un poco. Ya lo saben. Bueno, sí. Y a las personas que nos acompañaron, esperamos realmente que les haya gustado. Ahora conocen un poquito más del pasado, del Viarleana, por lo menos. Y algo de Manarun. De la novia de Arleana. Claro, sí. De por qué siempre está enojada, de por qué siempre todo mal, de por qué todo... En cierto sentido, el escuadrón avalancha la salvó de quedarse en el lado horrible del ejército, así que... Sí, puede ser, sí. Nada, re lindo. Me encantó cómo jugaron, se repusieron. Quiero contarles algo a la persona que nos está mirando. En ningún momento habíamos organizado el tema de
vestirnos, se vistan. Aparecieron así la primera sesión y bueno, después ya estaba. Es más, ahora no se ve muy bien, pero en la primera sesión, en uno de los combates, a Don le hizo una cicatriz en la cara y ahí Pachi se la hizo toda, ¿no? Re bien. Somos hermanos con Val. Claro. Fuimos. Fuimos. Hermanos de sangre. Bueno, realmente. Me alegro mucho, espero que les haya gustado realmente. Y re linda sesión. Voy a tirar los anuncios del cierre. Tire. Mientras tanto. El anuncio debería avisar que tenemos 2001 seguidores. En Twitter. 2001 ¿Tenemos, seguidores. Tenemos. Lo recién cumplidos. Ay, no puedo ver yo. Pero paren porque siempre redondea para arriba Twitch. Bueno, tenemos 2001. Muchas gracias a todas las personas que nos... Hoy hubo raids, hubo suscripción, hubo seguir, hubo de todo un poco. Muchas gracias a todas las personas que hicieron eso, las que se quedaron de los raids, las que no. Ahí veo por los videos, me alegra que los videos sirvan. Le ponemos mucho trabajo, un trabajo en equipo gigante. Gracias a los chan. Y re lindo que sirvan. Y espero que les haya gustado. Vi a un chico que era la primera vez que vi a Rol, que creo que nos charló hoy. Y vi al papá Maconer que sí. Arrancó hace poco también. Esto fue una pequeña muestra de una historia rara. Así que, genial. Vamos con los anuncios de cierre, rápido. Y no se vayan porque vamos a hacerle raid a alguien. Y les va a dar puntos para el canal que pueden usar para los próximos streams. Por ejemplo, mañana. Para cierre. Se respiran varios finales cerca el viernes. El contenido de nuestra crónica El Jardín de los Presentes está hasta el cuello y tiene que asistir a una reunión de emergencia porque la existencia de la camarilla pende de un... Y hay que definir lealtades. Interesante. Ay, ay, ay. Ya tienen disponible por nuestro canal de YouTube la última sesión de El Jardín de los Presentes, así que pueden ponerse al día. El sábado estaremos anunciando los invitados que tendremos en nuestro próximo podcast. Atentos a nuestras redes. Recuerden que nuestro Patreon ya tiene el video semanal disponible para ver. Se estrena para todo el público este fin de semana. Y no vamos. Así, ahora sí. Vamos a hacer el rey a alguien, no se vayan. Pero chao. Nos vemos mañana. Adiós.